Creo que en primer lugar la industria musical en Latinoamérica en general estamos todavía en pañales. A mí se me hace muy hipócrita como vender algo que yo no compraría. También hay muchos artistas bien huevones, güey. Soy adicto a trabajar con personalidades difíciles. Los sencillos de Mon, de Carla, de Enjambre, o sea, son canciones que pues me tocó trabajarlas y son canciones que los artistas siguen viviendo de esas canciones y pues yo no recibo un quinto. Me acuerdo mucho que Carla le preguntó a Juan Gabriel, le dijo como, a ver, si me pudieras dar un consejo, ¿qué es lo que me dirías? Y Juan Gabriel le dijo, cada proyecto tiene su ritmo, cada proyecto tiene sus necesidades, tiene su propia velocidad, entonces es importante escucharlos porque si no los terminas fundiendo. Yo, por ejemplo, pues sufrí una traición, pero pues también me ayudó. En la industria no todos son tus amigos y no todos tienen que ser tus amigos y no todos, o sea, no te lo tomes personal, güey. Y esto es una transacción y esto es un negocio. Bienvenidos a un capítulo más del Sellout, el podcast de Negro Pasión, www.negropasion.com, la tienda de merch más chingona en Latinoamérica y la más grande también. Hoy tenemos un invitado que por fin se nos hizo que viniera. Por fin, nuestro cuarto viaje a México, güey, queriéndolo tener en esta mesa hasta que se nos hizo. Conocido como Wakks, líder de Nakama, empresa de Booking y Management, una de las empresas que para mí está como en el ojo ahorita en la escena, con un chorro de bandas bien chingonas. Bienvenido, Wakks. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Después de 2 COVIDs, sí, güey. Por fin estoy acá. Sí, güey. Pensaba que te quedamos mal. Sí, te quedamos mal, güey. O sea, neta, sí te dio COVID, neta. Te lo juro, güey, que las 2 veces que me invitaron, las 2 veces me dio COVID. es que yo le dije a Arturo, tú le caes mal, güey. Sí, nosotros le caemos con mal. Güey, se me hace que eso sí le cago el palo horrible. No, para nada. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Qué chido que te hagas. Oye, güey, obviamente quiero empezar con un tema rapidito, un saludo a los Jumbos, grandes amigos. Saludos. Y gran banda regia. Güey, armaste el regreso de estos güeyes, ¿verdad? Costó trabajo, pero ¿sí? Se armó. La neta, sí. ¿Andas practicando para que vuelva Panda o qué? Sí, la neta, sí. Sí. Ya les dije a los güeyes. Oye, pero... Fuera de Jumbo también hiciste el regreso de Austin TV. Hicimos... realmente el regreso de Austin TV lo hicieron ellos. O sea, fue una decisión de ellos. Y ellos fueron los que me buscaron, o sea, para organizar necesitamos tu ayuda, pero la decisión y todo fue desde ellos. Yo creo que las bandas, si no regresan por ellos mismos, es difícil que jale. O sea, creo que sí tiene que ser algo que se sientan como en la misma frecuencia. Sí. Ahora, cuando dices que el regreso de Jumbo fue difícil, pues yo sé que Clemente, un saludo al Clemente que anda en Austin. De hoy me lo topé una vez allá bien random. Pero como que cada quien agarró como su rumbo, ¿no? Yo creo que realmente, o sea, difícil no fue por ellos porque realmente no estaban peleados, se llevaban su poca madre, pero más bien fue difícil en temas de logística. O sea, Clemente ya está con su vida en Austin, está haciendo como una especie de video podcast que se llama Diamante en el Mapa, que la neta está bien chingón. Entonces está como muy clavado en otras cosas. Flippy está muy clavado en la producción. Beto también está muy clavado en la producción. Íñigo estaba muy clavado en la fotografía. Charlie estaba también haciendo ahí cosas como con Búfalo, con Castro, que es su sobrino. O sea, como que cada quien ya estaba en un canal diferente y era como, o sea, ¿para qué regresamos, güey? O sea, ¿cuál es el motivo? Necesitamos un motivo por el cual regresar. Entonces... Fue más ese tema que otra cosa. Yo, porque todos los grupos son bien buen pedo. No bien los imagino a ningún güey cagado ni nada. Íñigo iba conmigo en la escuela toda la vida. Y pues ese güey, no mames. Qué buen tipo, un buen hombre. No, con madre. Ahora, hay un tema. Tú arrancas como los manejadores. Ajá. Sí. Y los manejadores llegó a generar un chingo de ruido y un chingo de vuelo, ¿no? Les fue con madre en algún momento, ¿no? Sí. O sea, tú, la gente te conoce o empezaste por levantar a Enjambre y a Mon Laferte. Eso es lo que tengo yo más o menos entendido. Realmente empecé en el 2006. Ajá. Empecé con los manejadores en el 2006. 2007, 2008 comienzo a trabajar con Enjambre. Desde sus primeras visitas a México. me tocó empezar de personal manager, después ya me pusieron de manager, y a través de Enjambre conozco a Carla Morrison también desde el día cero. Okay. Y ahí empecé a trabajar con Carla y con Enjambre, y tenía 20 años cuando estaba sucediendo eso. De hecho, me dejé el bigote y la barba para parecer más grande, porque era como este pinche chamaco puñetas que chingados. Anda cobrando aquí, anda negociando acá. Y de hecho tuve pedos con el SAT. O sea, me llegó una carta de por qué estás recibiendo tanto varo en tu cuenta, porque pues la neta, pues como un morro de 20 años yo no tenía ni puta idea, güey, de qué estaba haciendo. Fiscalmente hablando. Fiscalmente hablando. Entonces yo le decía a los promotores, deposítame en mi cuenta, y pues de pronto me llegó una carta así de, a ver. De que lo del show de los artistas, de que, pues yo no hay pedo. Y justamente ahí fue cuando paso de ser yo solito a decir como, a ver, ¿qué es lo que quiero? O sea, yo creo que ese es un punto que le pasa a las agencias y a los managers, en donde tienen que decidir si mamarse pues las comisiones ellos solos y a ver cuánto duran, que es lo que pasa la gran mayoría, o realmente formalizar lo que estás haciendo y decidir crear una oficina con todos los servicios y con toda la estructura que requiere para manejar diversos artistas. Ahora, entrando en ese punto, antes de que empecemos a hablar un poco de tu carrera, un paréntesis. ¿Qué necesita un artista? O sea, yo veo, y déjame ver cómo frasear esa pregunta. O sea, encontrar un buen manager en México está bien cabrón. ¿Sí? Sí. O sea, no es fácil, no abundan los buenos managers. La neta es que yo nunca encontré uno. O sea, yo me fui en mi aventura, hablé con Ham, con el que manejaba no sé si Martel, se apellidaba Martel. Uh-huh. Y me acuerdo mucho que fue una gran lección. En ese momento ya estaba cambiando la industria, donde los youtuberos ya estaban siendo famosos y las audiencias ya se pegaban a todo eso y contrataban más a DJs porque era más barato, los comediantes ya estaban. Entonces, y un punto donde recuerdo Martel me dijo de que, güey, yo ya no trabajo con artistas, güey, son bien mal agradecidos. Y tiene razón, sí, porque, sí, sí. Porque los artistas se cuenta que son todavía más mercenarios que los managers, güey. O sea, están buscando solo yo, y nunca firman contrato con agencias, nunca nada. Entonces, todo el trabajo que le pone un manager al artista, no hay retribución para un manager sobre eso. Entonces, nunca encontré manager y siempre me fui así como que nunca me pude, o sea, en mi carrera musical, entre comillas, que nunca formalicé, güey, porque siempre estuve como buscando de que, a ver, yo me quiero encargar del arte, güey, y que alguien se encargue de la venta. Del negocio. Y nunca encontré uno, güey. Yo creo que hay diferentes... O sea, como que hay muchos ángulos de dónde abordar esto. Uh-huh. Creo que en primer lugar la industria musical en Latinoamérica en general estamos todavía en pañales. O sea, creo que hace muy poco tiempo se comenzó a profesionalizar realmente la industria musical. Hablas de varias cosas. Creo que también la parte de que... Pues los artistas, la neta, a veces sí se pasan de cabrones. O sea, sí. no quiero generalizar ni de managers ni de artistas, uh-huh. Pero pues hay muchos que es como las victorias es porque yo soy una verga y las derrotas es por tu culpa. Entonces, claro, es una nalga. Sí es un trabajo muy difícil que la neta no cualquiera está dispuesto como a agarrar. Y también, pues como te digo, o sea, creo que es una industria que tiene muy pocos años de profesional. Creo que también tiene que ver mucho el factor humano, güey. O sea, creo que es como cualquier relación humana de trabajo en donde, pues a veces, pues puede ser la banda bien chingona y el manager bien chingón, pero pues al final no hace clic y no avanza y pasa también como decías ahorita, por ejemplo, el caso de Sabino y yo, o sea, fue como pues realmente trabajar con tu compa y entender hacia dónde iba, hacia dónde quería, y pues un proceso que a lo mejor se tardaría un año en pasar, con Sabino fue de 2 meses, güey. Y hay artistas que pues nomás no. Sí. ¿Tú en qué te fijas? O sea, ¿cuál es el artista o banda ideal para ti? O sea, ¿qué tienen que tener esa banda para que tú digas, o en la cama, en la oficina, diga, güey, estos cabrones, hay que salir por ellos al ataque, cabrón? Personalmente... O sea, yo como manager, ajá, que me guste, güey. O sea, la música. A mí se me hace muy hipócrita como vender algo que yo no compraría. Ok. Y creo que desde ahí empieza algo, pues, como más natural y como salir a defender algo hacia afuera. pues, que te guste. Ya hablando de oficina, pues obviamente hay proyectos que a lo mejor yo no conecto tanto, pero pues alguien más de la oficina sí, claro. Y es como, ok, si tú lo ves, pues vamos a darle y yo te ayudo como con todo el know-how y con todo lo que está pasando. ¿Qué me preguntaste? ¿Qué otra cosa? No, o sea, por ejemplo, ¿qué tiene que tener un artista? Me queda claro que te guste, pero un disco y armado. Para mí, por ejemplo, que tenga ganas de chambear, güey. O sea, también hay muchos artistas bien huevones, güey. Y al final, el éxito, o sea, yo te lo puedo decir, el 100% de los artistas con los que he trabajado que han funcionado tienen un hambre cabrona, güey. Y tienen ganas de trabajar y trabajan al mismo nivel y eso te motiva también como equipo. O sea, cuando tú ves a un artista que se despierta y que está, ¿qué vamos a hacer? No, pues vamos a hacer una sesión y ahora quiero grabar y ahora estoy componiendo y ahora tal. Eso te dan muchas ganas de hacer. O sea, a mí ahorita, por ejemplo, justo con Sabino, con Lazo, incluso con los División, con los Austin, o sea, están como con un hambre de ahorita vamos a hacerlo y vamos a trabajar y vamos a construir con Jumbo. O sea, realmente sí hay un común denominador con los artistas que trabajamos, que están buscando siempre hacer las cosas. Ahora, en todas las bandas siempre hay uno más chambeador que otro. Siempre está el huevón de la banda. Pasa. Sí. Sí. Por eso trabajo más con solistas. Güey. Sí, 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 también. Pero quieras o no, güey, manejar artistas es manejar egos, ¿verdad? También. Sí, sí, sí. Y ese pedo no influye en tu toma de decisión para agarrar a alguien de que, oye, este güey, puta, eso trae un ego el tamaño de la catedral, cabrón, o no. Te voy a decir algo bien cagado. Mi esposa siempre me dice que soy adicto a trabajar con personalidades difíciles. Ok. Entonces, me gusta. O sea, también eso para mí representa un reto y también para mí, o sea, yo siempre creo que el ego no es malo. O sea, más bien lo malo es cómo lo manejas y las cosas. O sea, creo que pues sí tiene que haber también cierto ego artístico para que el artista se vuelva una verga. Tiene que haber ego, sí. Sí, obviamente yo lo veo manejado. Yo como lo veo es, o sea, como que un manager tiene que, o sea, imagínate que un ego es un misil descontrolado. El manager tiene que direccionarlo, güey. Porque lo que tiene que hacer es, o sea, parte de lo que hace grande un artista es un ego grande. O sea, la confianza y como el delusion, ¿cómo se dice? O sea, de que de repente son hasta como dementes en cuanto... Digo, hay artistas que se sobrepasan como Kanye West, sí, pero ese elemento de pensar en grande y creer mucho en sí mismo es importante. Pero yo creo que también ahí tiene que haber esa complicidad entre manager y artista, en donde el manager acepte como de, ok, este güey tiene el ego grande, pero también el artista acepte que pues, cuando el manager le dice, güey, a ver... aquí cálmate, o aquí tenemos que irnos para acá, o acá tenemos que irnos para acá. Creo que uno de los principales problemas es cuando el artista deja de escuchar a su equipo en general. Porque pues, todo el mundo sabemos que en el momento en el que el artista empieza a funcionar, empieza a ser como un negocio y empieza a haber intereses económicos de por medio, se empiezan a acercar un chingo de personas a meterles mierdas o a las bandas y güey, tú puedes hacer solista, tú puedes hacer tal, porque es una realidad, eso pasa. Y ahí es donde el artista tiene que enfocarse y decir, güey, a ver, este es mi equipo de trabajo, es el equipo de trabajo que estuvo cuando yo no valía nada, o sea, cuando económicamente no valía, y pues les tengo que hacer caso. Y creo que cuando se rompe eso es cuando vale madre. Y aquí viene una anécdota. A mí me tocó grabar con Juan Gabriel, con Carla. Hicimos un par de canciones y nos tocó ir a su casa. Prácticamente estuvimos como una semana, como 5 días, y me acuerdo mucho que Carla le preguntó a Juan Gabriel, le dijo como, a ver, si me pudieras dar un consejo, ¿qué es lo que me dirías? Y Juan Gabriel le dijo, nunca te deshagas de tu primer equipo de trabajo. Okay. Ese equipo de trabajo que creyó en ti cuando no eras nadie son los que te van a decir la neta y los que te van a cuidar como tendrían que cuidarte. Y a mí me hace mucho sentido eso, o sea, al menos a lo mejor... puedes encontrar a lo mejor no tu primer equipo de trabajo, pero el segundo, el tercero, pero cuando encuentras a alguien que cree en ti por el arte y no por lo que vales económicamente, creo que es ahí donde pues vale la pena como explorar. A nosotros nos pasa mucho con Nakama que luego nos dicen como de, güey, es que ¿por qué no les gusta el negocio? ¿Por qué no les gusta el varo? Porque luego rechazamos ofertas que pues estratégicamente no dan. No conviene. Y si se sacan de onda, sí, sobre todo los promotores, como, güey, ¿qué no te gusta ganar feria? Pues te vas a llevar una comisión y, no, o sea, para mí, primero está el artista y primero está la estrategia antes del negocio, y cuando haces una buena estrategia, el negocio se duplica o se triplica, y eso es lo que... Si el dinero llega solo, es consecuencia de... Totalmente. Pero ¿no crees que pase también a veces, por ejemplo, el caso de Elvis y su manager? Que claro, o sea, jugó lo opuesto, o sea... Nunca pudo, el manager nunca dejó que conociera otros países que por realmente un interés propio del claro, manager. ¿No? Claro, o sea, claro, hay de todo. Sí. Pero ahí también es donde yo te digo, por ejemplo, con los artistas que yo trabajo se involucran en todo. O sea, no es como que me dejen a mí así de, ah, sí, haz lo que tú quieras. O sea, sí confían en mí, me dicen, guía mi carrera, pero pues yo también les informo y les digo, a ver, va claro, por acá, vamos a hacer esto, vamos a hacer tal. O sea, somos muy transparentes a la hora de generar estrategias y contar planes y demás. Yo creo que una de las fallas muy grandes que tuvimos con nosotros, como crecimos tan rápido, cuando estábamos morros, estábamos más chicos también, era eso, que no pedíamos informes, no pedíamos leer contratos de shows, de nada, entonces nunca estábamos enterados de nada, pero nosotros pues ni lo pedíamos, o sea, fue un error nuestro, yo creo. Qué bueno que tú como manager lo implementes aunque no te lo pidan. Chécate la pendejada que le decía Ricky. Nos reservamos el derecho a no saber porque le estamos pagando a alguien para que nos resuelva los problemas. O sea, una pendejada, güey. No, o sea, es como... Pero yo creo que es algo también como de morros, güey. Sí. Sí, o sea, sí, yo, por ejemplo, lo veo... por ejemplo, con Whiplash me pasa mucho que los güeyes así... Güey, tienes que firmar este contrato. Ah, Simón... No, léelo. Y yo los regañaba y les decía, güey, léelo, cabrón. Claro. O sea, aprende. Le dije, o sea, sinceramente yo no te voy a chingar. Pero nunca sabes a alguien más. Pero nunca sabes. Le dije, a lo mejor no vas a trabajar conmigo toda la vida y tienes que aprender y educarte a leer los pinches contratos. Como lección de vida. Saber qué es lo que estás firmando, saber qué es lo que está pasando. A nosotros nos llegan muchos artistas nuevos que de repente llegan como de, bueno, güey, pues es que ya firmé con esta agregadora. Y pinche contrato que les metieron la reata bien... Claro. La ñonga, duro y directo. ¿Eh? Y eso es como yo creo una lección también a todos los chavos de que no tengan miedo en leerlos, o sea, porque muchos tienen miedo, ven así de que el machote, ya sabes, ¿no? Y tienen miedo porque no, es que yo no soy abogado, no sé de leyes, no le entiendo. Voy a preguntar una pendejada y me da pena. Claro, no. Eso, o sea, pero si también o sea, neta, la mejor inversión que pueden hacer es contratar un abogado para ese tipo de cosas. Eso, y también de que no tengan miedo y sí lo lean palabra por palabra, sí les va a hacer sentido, o sea, va a haber una palabrita u otra que no, pero no tengan miedo, o sea, Y no tengan miedo de firmar contratos, o sea, también. Yo creo que también hay un pedo como de que te dicen, vas a firmar un contrato y te da miedo, pero también te debería dar miedo no saber qué pedo. Sí, es que como digo, una anécdota, cuando firmamos a Jonás en la tienda, que Jonás me decía, pinche Farías, yo oigo la palabra contrato y me congelo, cabrón. A mí no me gusta ese pedo. Yo le decía, Johnny, son pinches 3 hojas, güey, léelo, cabrón. Y yo, o sea, le dije, güey, ¿qué te da pendiente? Pues que si mañana no quiero estar, no, güey. Yo no quiero clientes a huevo. El cliente que no quiere estar, güey, yo le rompo el contrato mañana. Que dice que nos tienes que avisar con un par de meses de anticipación, nada más para deshacernos de la merch, cabrón. Pues eso es todo, güey. El vato, no, está bien. Y eventualmente firmó, pero nunca se me olvidó cómo el vato cuando dijo contrato subió la guardia, güey. Y dije, cabrón, qué pedo. No, dijo, también, pero es que nos la han metido bien duro. Claro, güey, pero yo también como morro, o sea, sí ves como es un bloqueo, güey, o sea, te impide hacer muchas cosas, el miedo que te da como tener que pedir permiso, cuando ya estás más grande entiendes de que, güey, más vale pedir perdón a veces, güey, que andar pidiendo permiso, güey. Porque... Pues mira, me va a haber una pregunta pendeja que un pendejo que no pregunta. ¿Eh? Sí. Yo siempre digo eso, güey. La neta, güey. 100%. Oye, ¿tienes contrato con todos tus artistas? ¿Tú como oficina? Con la mayoría. Hay unos que no se han dejado. Hay unos que no se han dejado, pero... Es que siempre pasa, güey. Claro, güey. Pero también, o sea, por ejemplo, yo también los pongo en un periodo de prueba. O sea, yo no los firmo inmediatamente. Yo empiezo a trabajar con ellos justamente porque me ha pasado que firmo un contrato y que de repente es como de, güey, pues no conectamos, güey. O sea, entonces ya ahora yo estoy atorado y tú estás atorado y se vuelve un tema raro. Entonces, lo que hacemos normalmente nosotros es, decimos como, ok, vamos a empezar a trabajar, vamos a ver qué pedo, si tú te sientes cómodo, si yo me siento cómodo, y ya después firmamos, damos como un periodo de prueba como de 6 meses normalmente, y ya después firmamos contrato. Lo que sí tenemos es una carta poder donde nos dan la autorización de representarlos legalmente para cualquier tema. Cosa que se actos requiere. De cobranza, temas de negociaciones. Eso sí tenemos con absolutamente todos. Claro, güey. Pues si no, ¿cómo chingados negocias, güey? Uh-huh. Te van a decir que te van a brincar y va a haber pedo, ¿no? Ahora, ustedes como management, yo lo que tengo entendido, que es uno de los temas que me llama mucho la atención, es que hay managers que realmente invierten en artistas. Uh-huh. O sea, no nada más tiempo, contactos, know-how, billetes. Que dicen, este güey trae todo el pedo, va para arriba, está aquí en un peldaño en donde lo podemos llevar 3, 4 brinquitos más para arriba y le meten feria. Y ya cuando hay billetes de por medio puede haber un chingo de pedos. Tanto para cuando ganas un chingo de lana o cuando alguien te está invirtiendo. ¿Hay alguna táctica que tú manejes para poder amarrar a alguien? Porque, güey, sería de la chingada, yo poniéndome en tus zapatos, oye, güey, agarro a Ricky, güey, y lo desarrollo como un artista bien cabrón, y yo le metí un par de millones de pesos en mi negocio, güey, para hacer que suceda pegándole al futuro, ¿no? Como una inversión. Y luego, ya que es famoso, sobres, güey. ¿Qué, cabrón? Espérame, güey. ¿Mi feria? ¿Qué onda, cabrón? Es que pasa eso. O sea, también uno, regresando un poco a lo de que el trabajo de manager es un poco ingrato, la neta sí está cabrón, porque... Por ejemplo, una disquera se queda con los masters, el artista se queda con regalías, con regalías autorales, la con marca. Muchas cosas, a veces con sus masters, y el manager es como de chido, ya no funcionó, bye. Te quedas con ni verga, güey. Sí, sí, sí. Y que ya te pasó pues, más o menos en algún punto, o sea, ¿no? Al final, pues los sencillos de Mon, de Carla, de Enjambre, o sea, son canciones que pues me tocó trabajarlas y son canciones que los artistas siguen viviendo de esas canciones y pues yo no recibo un quinto. Me quedé con la experiencia, me quedé con el know-how, con todo lo que conlleva el trabajar con artistas que explotaron desde esa manera, porque pues al final también esos artistas me llevaron a otros artistas y me llevaron a ser quien soy, pero pues a nivel patrimonio sí está cabrón. Entonces lo que hacemos ahorita principalmente es entender los negocios, las diferentes negocios y empezar como a hablar con el artista, porque también el artista es cabrón, el artista te dice, eres mi manager, resuélveme lo de la disquera, resuélveme lo del merch y es como de ni madre, o sea, son negocios aparte, entonces si quieres que yo te invierta en tu grabación, si quieres que yo te invierta en un marketing, si quieres que yo te invierta en un buen video, entonces vamos a hablar de una negociación diferente y vamos a hablar de que esto no tiene nada que ver con management y pues aquí somos socios. Vamos a ser socios y a lo mejor me vas a dar unos puntos de máster o nos vamos 50-50 del máster, o sea, como buscar diferentes... modelos de negocio, pero siempre siendo muy transparente. Sí. ¿Y actualmente tienes algo así con algún artista? Con la mayoría, o sea, vamos haciendo modelos a la medida para cada... Sí, no hay un traje, artista. No hay un one size fits all, ¿verdad? Me queda claro, pero sí tienes modelos. Incluso hay artistas que es como de, güey, a ver, o sea, por ejemplo, hay artistas de los que yo soy socio, o sea, yo funjo como un miembro más de la banda. Pero porque pues fue como, a ver, vamos a hacer esto y vamos a invertir y vamos bla, 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 bla. Y pues también, por ejemplo, con la merch, pues es como, hablando como de algo que ustedes les ha de pasar, es como de, güey, ¿por qué me estás cobrando un porcentaje? Pues sí, pendejo, pues te estoy poniendo bodega, güey, te estoy poniendo gastos de operación. O sea, como que siento que el artista muchas veces cree que es más fácil de lo que pasa. Y nosotros también tenemos un modelo de negocio en donde si el artista pues, me la hace pedo, es como, güey, dale, güey. Sí. Opéralo tú, güey. Nos ha pasado si como con 3-4 artistas que no, es que nosotros lo queremos hacer nosotros. Y han pasado 3-4 años ¿Y dónde está su tienda? Nada, güey. No, de hecho, nada. A mí, por ejemplo, hablando como de masters, una de las cosas que más peleo con muchos artistas, yo soy de la idea de hacer equipo y de que entre más personas haya en el equipo haciendo lo que les corresponde hacer y dejes trabajar a las personas en lo que les corresponde hacer, más probabilidades de éxito tiene el proyecto. Cuando el proyecto quiere hacer todo, es cuando más probabilidades tiene de fracaso. Y como se tropieza. Entonces yo soy muy de la idea como de, güey, deja que una disquera trabaje, deja que una disquera haga su chamba, deja que una empresa de merch haga su chamba, deja que ta. Y me pasa mucho, por ejemplo, con los masters, que el artista no entiendo por qué tiene ese pedo de, es que los masters tienen que ser míos. güey, no sabes ni qué hacer con tu pinche máster, güey. Exacto, güey. Hay muchos másters que son tuyos, güey, ni siquiera los tienes en plataformas, güey. No estás explotándolos, no tienes a alguien buscando que ese máster valga, güey. Entonces yo no entiendo ese pedo y así pasa con cada ángulo de negocio del artista. Sí, o sea, es como si yo pendejamente digo, es que las disqueras te quieren chingarte, que tienes... Es una herramienta más, tienes que saber cómo utilizarla que te sirven, y qué negociar. No. O claro, sea, como dices tú, oye, tienes que saber quién te sirve y para qué te puede servir alguien. Y si estás en esa etapa, pues darle, cabrón. Y entender qué tipo de proyecto eres. Porque también, o sea, si por ejemplo haces metal progresivo con fusión jazz, güey, pues obviamente no te va a servir estar en una disquera, güey. Y, claro, y tienes un 1% de probabilidades de lograr un auditorio nacional. Y, o sea, güey, tienes que tener conciencia de qué es lo que quieres con tu proyecto y hacia dónde lo vas a hacer. Si tu proyecto es más pop, si tu proyecto tiene una vena mainstream, güey, pues sí te va a servir una disquera, sí te va a servir jugar ese juego. Claro. Y no está mal. O sea, ese pedo de soy independiente y valgo más que tú porque tú no eres independiente, la neta, está bien puñetas y bien... La neta a mí se me hace como bien ardido, güey. Ahorita ya, obviamente, mucha información en línea para los artistas, güey, sobre todo del negocio. Antes, pues, no había ni madre, güey. ¿Sí? Pero, güey, yo siento que los managers hoy en día ya juegan un rol mucho más psicológico con los artistas. Como dijiste ahorita, de que, güey, pues es que yo quiero que el máster sea mío. Hay un tabú de que el máster tiene que ser tuyo a huevos, si no te van a chingar. Y si no vale, o sea, por ejemplo, si haces rock y tu máster no es tuyo, la Inquisición del rock te juzga, güey. Y te señala y te dicen, ah, es que tú ya no vales porque ¿vendido? Eres un vendido. Sí, o sea, claro, eso está bien pendejo, la verdad. Vendiste el alma en la disquera. Oye, ahora, por ejemplo, también los management, yo me he dado cuenta, hay muchas, o sea, el manager vende a un artista y muchas veces vendes percepción. Uh-huh. Sí, este güey está cabrón y vamos a brincar de este venue a este venue y lo vamos a llenar. Pero luego ves artistas con 2x1, 3x2, por eso en la radio, regalando chingadera y media. Pues son estrategias para llenar. Uh-huh. Porque a mí me da la impresión de que, güey, los managers hacen todo lo imposible, o la empresa, de llenar a como sea el lugar el venue, porque un venue lleno te lleva a ir al siguiente venue. Uh-huh. Y al siguiente venue, independientemente de si ha sido negocio o no, güey. Pues es que es como un roadmap, claro, ¿no? Que tienes que agarrar. Digo, hay mucho que hablar sobre eso y te quiero hacer varias preguntas de eso, pero según yo es... Lo normal que se hace con un artista es como ir escalando de plataformas de escenarios, ¿no? Y como que ir involucrando a tu audiencia en esa lucha por... Y hacerlos parte de... Y hay todo tipo de estrategias, hasta la que nos contaba Memo la vez pasada, ¿no? De cómo hacer un sold out, es de que liberar un asiento sí, un asiento no, un asiento sí, un asiento no, para que se vea más lleno. Y anunciarlo como sold out, por, o sea, si es un venue de 10,000 personas, aunque llenes 5, se anuncia como sold out y se ve de cierta manera. Entonces, como que juegas mucho con la percepción y donde, pues, pierdes dinero y todos invierten dinero, pero hasta que le das la vuelta, ¿no? O sea, como cualquier otro negocio, otra empresa. Pero, ¿tú qué opinas de eso? A ver... Oye, quería decir algo de lo primero que dijiste, de que ahorita ya con el internet hay mucha información y pues ya hay como más profesionalización de todo. Sí, pero y mucho también fake news. Hay mucho fake news, hay mucho charlatán. Claro. Sobre todo siento yo que la industria de la música es una industria en la que estás jugando con los sueños de las personas y sobre todo con los sueños de morrillos, güey, que confían y que creen en ti. Y es muy fácil llegar y decirle a alguien, ah, sí, págame tanto mensual o págame tal y chingártelos. Entonces, lo primero que sí quería decir era, me parece muy importante que cuando se metan a un taller, cuando se metan a un curso online, cuando se metan a algo, así como es fácil la información, es fácil poner información online, también es fácil investigar. Entonces, investiguen, no sean huevones, investiguen quiénes son las personas que les están dando esa información. Me parece fundamental dar eso. Ahora, hablando del tema de la percepción, sí, de los sold outs, de los 2x1, de todo, creo que también hay muchas capas para entender como eso. Muchas veces... sobre todo ahorita la industria musical está jugando mucho con la percepción y está jugando mucho con los números y es algo peligroso porque pasa que ves un artista que tiene 4 millones de escuchas en Spotify y el güey o güeyes, la banda o lo que sea, no vende ni 100 boletos. Sí. Ni una playera, güey. Y ves, o sea, por ejemplo, regreso al caso de Whiplash. Whiplash no es como que digas, no mames, es la banda con más escuchas en Spotify. Tienen 99,000 escuchas en Spotify. Pues los güeyes venden boletos. Cortan boletos. Venden merch, sí. Tienen fans. O sea, entonces ahí es donde también tienes que ver como la realidad. También ese pedo de cuántos escuchas. O sea, ya ahorita ya no es como... ¿Cómo está tu canción? ¿Cómo está tu música? ¿Cuántos escuchas tienes en Spotify? Eso no está chido, güey. No, pues como dijo Residente, Paul McCartney, ¿qué, güey? No tiene tantas escuchas y te llena un pinche zócalo, güey. O sea, no es... Exactamente. La versión influencer es el engagement, ¿no? O sea, ¿qué tanto? O sea, no es cuánta gente... El engagement en vivo. Cuánto engagement generas, sí. No es los números de... Y a nivel show también es como de, es que no hizo sold out, es un fracaso. No, güey, o sea, no... Para nada. Para nada, o sea, ese pedo de que no hiciste sold out es un fracaso, no, güey, no está chido. Y metes al artista en una ansiedad y en un estrés en el cual no tiene que vivir, güey. O sea, neta ves a los morros estresados porque su publicación tuvo 5,000 likes que la publicación del otro güey y que tienen menos escuchas, neta no está chido eso. O sea, no se nos debe olvidar que lo más importante es la música y lo más importante es el arte y lo más importante es lo que el artista está diciendo. Y ya después es una estrategia, una cosa que también pasa mucho que, por ejemplo, el Palacio de los Deportes lo puedes aforar, lo puedes rentar para una cantidad de gente, para otra. O sea, tiene diferentes formatos y no quiere decir que un formato sea peor que el otro, güey. Pero es que hay gente, yo siento que alguna vez como que públicamente me grilearon, como se dice, o sea, me atacaron o criticaron por decir que tal vez yo no buscaba como la grandeza, la atención de todo el mundo, como, porque no sé, a mí se me hace muy romántico de que el artista independiente que busca nada más conectar con la gente que es, con su arte. Por ejemplo, te comenté que fui al Café Iguanas a ver a Danowski. Ajá. Yo pensé que iba a ser full band y no sabía que era él solo tocando. Y era poca gente y como que cualquier otra persona lo vería como algo malo. O sea, como que está tocando para poca gente. Pero yo lo vi, se me hizo padre ir a verlo porque conectó. O sea, con las 100 personas que fueron, conectó a full. Y se me hizo muy padre ver al güey en un estado de flow tocando sus canciones como muy sincronizado con él mismo y como que... haciendo como toda una recompilación de su carrera, de las canciones que ha producido y ha hecho. Y eso es muy, muy padre. Y recuerdo una vez que te pregunté a ti de que, oye, ¿cómo se promociona un artista? O sea, tienes que hacer... O sea, como que hay preguntándose si había un mapa general para los artistas. Me dijiste, no, yo tengo un artista como Lazo, que quiere ser más mainstream. Y hay otro artista como Marco Mares. Me dijiste que no quiere ser mainstream. Que yo, igual que mucha otra gente, de pensar de que ¿cómo no quiere ser mainstream, no? O sea... Pues no creo que no quiera ser mainstream. O sea, más bien tienen diferentes... Objetivos y diferentes caminos que quieren trazar. Marco, por ejemplo, es un artista como que no quiero como que se malinterprete, porque Lazo también le pone mucha atención a sus canciones y también le da un detalle muy cabrón, pero Lazo, por ejemplo, es como más para adelante, güey. O sea, como de vamos y mañana estoy componiendo y pasado estoy... O sea, literalmente tú ves el calendario de Lazo y es así de 2 días libres, ok, me voy a ir a Miami a componer porque conseguí una sesión con tal. Y Marco es un güey que necesita como más espacio para componer, para estar con él, para revisar qué es lo que va a pasar. O sea, más hippiezón. Sí. No es hippie, güey. O sea, más... O sea, son diferentes procesos. Más tiempo. Y al final también como manager tienes que entender al artista, güey. O sea, yo, por ejemplo, cuando veo a Marco es como de, güey, a ver... pues bájale una velocidad, güey. O sea, vámonos con una velocidad más lenta. Y no quiere decir que sea algo malo o que sea algo diferente. O sea, es más bien como escuchar, que creo yo que eso también les hace falta a los managements y a las disqueras, güey. Sobre todo a las disqueras, escuchar a su artista y entender que no porque una cosa funcione con un proyecto va a funcionar con el otro. Cada proyecto tiene su ritmo, cada proyecto tiene sus necesidades, tiene su propia velocidad. Entonces es importante escucharlos porque si no los terminas fundiendo y terminan como abrumados, como de madres. O sea, ¿qué pedo? A mí me pasó, por ejemplo, trabajamos con una banda de Hermosillo que se llama Señor Quino. Los güeyes, ya ahorita ya no trabajamos con ellos, pero en su momento estábamos con ellos, pinches güeyes estaban en Coachella, hicimos Riot Fest, hicimos un chingo de cosas bien perras y mi manera, y ahí lo hablo como una autocrítica, mi manera de querer verlos, yo los quería ver como la banda mainstream y los güeyes no, los güeyes querían un camino como más under, como más pues de ellos mismos, de do it yourself, muchas cosas así, y yo era como, no, tienes esta oportunidad, hay que hacer esto y bla, 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 bla. Y los güeyes terminaron abrumados y terminaron diciéndome, güey, no queremos esto, no es para nosotros este pedo. Y ahí fue como, pues denle, los liberamos y fue para adelante. Pero entonces sí hace falta mucho escuchar esto. En el caso de lo que hablabas de Adán, por ejemplo, él llega con nosotros después de muchos managements, que no es crítica para ningún management. De hecho, yo, pues la neta, a pesar de todo, respeto un chingo a todos los managers que han hecho su trabajo y que han abierto puertas, porque pues la neta tampoco ha sido fácil para la industria musical. Pero, por ejemplo, Adán llega como de, güey, pues es que no tocaba, güey. Uh-huh. O sea, güey, ¿tienes giras? No, pues mi última gira fue hace 8 años. Ah, cabrón, sí, no, a ver qué pedo, güey, o sea, pues, ¿qué onda? Y luego también es importante que la gente entienda qué es lo que se requiere para hacer una gira, o sea, no nada más es como de, ah, tráeme al artista y ya, ni madre, no, o sea, no, hombre, los vuelos, los hospedajes, los viáticos, la renta del lugar, el impuesto que te cobran de la boletera, el impuesto de tal, el bla, 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 o sea, realmente hacer un show es una chinga. Entonces, Adán, por ejemplo, me decía como, güey, es que quiero ir con toda la banda, y yo le dije, la neta, Adán, no sale ahorita, no sale, güey, o sea, si quieres girar, es así, cabrón, en este formato, si no es en este formato, no sale, güey. Sí. Y el güey dijo, me la fleto, güey, y la rifo, cabrón, y voy a aventarme y quiero empezar a tocar y a tocar y a tocar. Y después de esa, a pesar de que fue solo, después de esa gira ya empiezan a llegar ofertas como de, güey, lo quiero traer ahora full band, lo quiero, y ahí ya es una negociación diferente. Claro. Entonces, si es de picar piedra y no hay atajos, por más que les digan, por más que pase, no hay atajos, y aunque tu proyecto de la nada explote y se vuelva un putazo, güey, si subiste rápido, vas a bajar rápido. Cuando tú cambias de nombre de manejadores a Nakama, obviamente, ¿qué tan difícil fue para ti empezar de cero otra vez? Wey? Porque haber sido una desilusión con muchas cosas y güey, pues empezar de cero, o digo, no sé cuántos años tengas, pero ¿cuánto tienes con Nakama? Con Nakama 2 años. 2 años. O sea, empezaste en pandemia también. Empecé en pandemia con Nakama. Imagino que ese fue como tu viaje a ayahuasca, güey. Así de caer, güey, en humildad y la madre y todo ese pedo y volver a... Ya había caído en humildad, ¿sí? O sea, sí me pasó. Justo cuando yo creo que mi época donde se me subió bien cabrón fue cuando estaba con Carla y con Enjambre. Sí, pues viendo casa de Juan Gabriel, no mames. Y me acomodé un putazo... duro, güey. O sea, imagínate un morro de 21, 22 años teniendo al artista independiente más importante de Latinoamérica, porque no había nadie más cabrona que Carla Morrison. Güey, sí. Yo soy fan, me declaro fan. Hay un disco en específico que para mí es una joya, güey, el de Amor Supremo. A mí se me hace muy cabrón. Cabrón. Pero sí, digo, sí, lo sorry. Sí, no existía, güey. O sea, a mí con Carla me pasó, por ejemplo... Todavía vendían discos y era el número 1 en Mix Up, y como éramos independientes estábamos con Intolerancia, la maquila de Intolerancia, que pues era chingona, pero no daba lo suficiente para poder abastecer los Mix Ups. Entonces tú veías el número 1 en Mix Up así, Carla Morrison y vacío, güey. O sea, nada más decía número 1 y vacío de que no había discos. Chale, güey. O sea, nos tocó firma de autógrafos que destruyeron un Mix Up. Dejaron dinero en la mesa. O sea, en serio, era el artista más grande a nivel Latinoamérica, nominaciones a Grammys, featurings, sí, o sea... No, la dejas una pistola. Yo tenía 21 años, güey, o sea, mames, o sea, de verdad. Viviendo una vida... Y aparte llegó un momento, sobre todo en esa época, como 2011, 2012, que literalmente los festivales los dominaba yo, güey, o sea, era como un cartel y estaba el 70% del line-up era de la oficina. Entonces, la neta, pues sí me sentía un culo, güey. Claro, pues, válido. Pues me metí un madrazo grande, duro, en donde ya fue como de, güey, a ver, tengo que bajarle, tengo que tener humildad, tengo que aprender de mis errores, porque pues al final siempre es importante tener una autocrítica y siempre es importante tener la humildad de entender que no sabemos todo y que la industria va cambiando día a día. Claro. O sea, la industria del 2019 no es la misma del 2023. Y si te quedaste atorado en el 2019, ahí tienes un pedo, güey. Entonces siempre tienes que estar aprendiendo y entendiendo que hay... Yo me acuerdo que Kiko Blake dijo una cosa, para complementar lo que dices, que cuando estábamos en el podcast, y yo comparto mucho esa filosofía, dijo, cuidado a quién le pisas la cabeza cuando vayas para arriba, güey. Sí, porque cuando bajes, güey, te vas a mandar. Y yo me he tenido que morder la lengua chingos de veces, güey. Y al final, o sea, por ejemplo, con los manejadores... Pues ahí hubo unos temas difíciles y fue un golpe duro porque al final me pasó algo, pues me quedé en la lona, güey. O sea, estuvo duro, tuvimos un golpe económico. Sí, pues básicamente medio que te hicieron, o sea, quedaste tú mal con artistas por algo que realmente tú no hiciste. O sea, te robaron una lana, es lo que yo tengo entendido, así más o menos. O sea, no sé si sea... así no más o menos la historia, o sea, bueno, no es que te hayan rodado una lana, hubo un hijo de su pinche madre se jugó, güey. No puedo hablar, legalmente no puedo hablar mucho pero nosotros al respecto. No le pergas, güey. Pero bueno, o sea, se corta esto, no es como que quedaste, y, o sea, te hicieron, algún socio te hizo quedar mal con otros artistas y te hicieron pensar que eras esta mala persona que tal vez no eras, o sea, tu reputación fue carcomida. Mira, afortunadamente, ¿no? Mi reputación estaba lo suficientemente sólida como para que no me afectara a nivel industria. Obviamente hay chismes. Sobre todo, ¿sabes qué es lo que está bien culero? Que pasa mucho en todas las áreas, no hablo únicamente de la música, que es como de, este güey es una competencia, entonces... ves un poco de debilidad y en lugar de decir, güey, ¿qué necesitas? Güey, intentan tumbarte, güey. Intentan y empiezan a hablar de ti, empieza a haber chismes, empieza a bla, 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 bla. Y te intentan tumbar, güey. Es que, güey, hay un libro que se llama El Arte de la Guerra, que es un libro muy viejo, güey. Sí, que tiene, no sé, 3000 años, o sea, un chingo. Y habla de, güey, cuando veas a tu enemigo débil, tírate a matar, güey. Pero ahí es un pedo. En la música somos pendejos, güey. Porque no debemos de vernos como enemigos. O sea, a mí me conviene... Sí. Que les vaya bien a mí me conviene que a Seitrack le vaya bien, me conviene que a Westwood le vaya bien, me conviene que a Memo le vaya bien. Que la industria le vaya bien. Me conviene que a los artistas les vaya bien. ¿Por qué? Porque eso va a capitalizar una industria de la que tragamos todos. Claro. Es una estupidez pensar que déjalo tumbo. Güey, no nos... O sea, aunque eso pasa. No, a ver, aunque no hubiera ningún manager y yo fuera el único manager de México... No podría con todos los artistas, güey. No. De hecho, necesitamos más managers, güey. Necesitamos que los morros se quieran aventar a ser manager, que haya más oficinas de management. ¿Por qué? Porque hay artistas bien pasados de verga que necesitan management. Entonces, de hecho, das cursos de eso, ¿no? Ajá, o sea, necesitamos más managers. Qué buen punto. Entonces, aquí pasó algo en la pandemia, o sea... Tengo esta traición, que eso es lo que además de una traición güey. Fue una traición a nivel humano porque pues, era mi amigo, güey. O sea... Esas son las que más duelen, cabrón. Y de pronto es como de, a la verga, o sea, qué pedo. Estás en medio de una pandemia, sin shows... con una incertidumbre de no sabes qué pedo, chingada. Está pasando este pedo, de repente te están diciendo, no, pues debes tanto, pues bla, 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 bla. Repito, no puedo hablar mucho. Sí. Y se siente de la chingada también no poder hablar de eso. Digo, nosotros nos ha tocado también como artistas no puedes hablar de, pero también, de muchas cosas. Pero también, güey, ¿para qué le das? ¿Para qué? Claro, güey. ¿Para qué das foco ahí? Entonces, cuando he visto, lo he platicado con Ricky, cuando vemos podcasts de artistas hablando mal como de sus ex colegas así, se ve feo, güey. O sea, hay una vibra ahí como que ¿para qué, güey? ¿No? Yo soy de la idea de que siempre hay que ser agradecido, siempre... Sí. Hubo momentos, o sea, yo por ejemplo, pues sufrí una traición, pero pues también me ayudó en algunos momentos. Te ayudó a crecer, cabrón, las personas cambian, las personas se vuelven locas. No es mi pedo y no es algo con lo que yo voy a cargar. Aprendí a soltar, aprendí a entender que si en algún momento generé ese dinero, soy lo suficientemente verga como para volver a generarlo y no una vez, sino por 10. Y soltar, güey. O sea, soltar. Lo que te digo, afortunadamente, la reputación que teníamos la oficina fue lo suficientemente sólida como para que las personas dijeran como, güey, chingón, o sea, personas como Oscar Flores, como Jordi, como Itzel, muchas personas, Alfredo Delgadillo de Universal, o sea, muchas personas fue como de, güey, yo sé quién eres, sé hacia dónde vas, y me apoyaron muy cabrón. Mi equipo de trabajo, hubo un momento en el que yo no tenía para pagarles, y mi equipo de trabajo, así Jairo, Vainilla, Beto, Aarón, o sea, todo el equipo de trabajo fue como de, ni pedo, güey, no me pagues. Vamos a ayudarte a subir, vamos a ayudarte a subir. O sea, literalmente en la pandemia había momentos en los que entraba un dinero y entre, sobre todo éramos Jairo, Aarón, Vainilla, Beto y yo. Y entre los cinco era como de, güey, a ver, ¿cómo estás? No, pues a mí todavía me sobra varo, güey. Yo todavía lo aguanto este mes. No, pues a mí sí me hace falta, güey. O sea, nos íbamos turnando los sueldos, güey, porque neta no teníamos dinero. Y hubo un momento en el que neta yo dije como de, ya la chingada, ya no quiero más. Lazo me ayudó muchísimo. O sea, Lazo era como una persona que me decía, güey, pues lo que ganemos, y si necesitas como que te apoye, ahí estamos. Marco, o sea, los proyectos que se quedaron en la oficina nos ayudaron un chingo. David Aguilar, Marco Mares, Lazo, muchos proyectos, muchos se fueron. Y ahí fue cuando yo dije como, ni madre, o sea, esta madre no me va a tumbar. Me dolió también mucho que muchos amigos, muchos colegas que yo pensé que me iban a dar una mano. Es que, güey, sí, eso sí, lo platicamos. Se sordearon, güey. Es bien cabrón como cuando estás arriba, todo mundo te tira buen pedo, todo mundo es tu brother. Güey, en el momento que te quedas brincando en un pie o te caes en una rodilla, cabrón, como te pasó a ti, porque a mí también me ha pasado, güey, toda esa raza es fuma, cabrón. Sí, y te das cuenta de que pero está padre, güey, porque te das cuenta que no son, o sea, yo aprendí les gusta andar en el pedo. Mira, yo aprendí dos cosas. Bueno, antes que nada, gente que también creí que nunca me iba a tender una mano, me marcaron así de, güey, ¿qué necesitas? ¿Qué pedo? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿En qué aporto? Y eso es cuando dices, a la madre. Y ahí entendí algo también que no está mal, y no lo digo quejándome, pero pues, la neta, en la industria no todos son tus amigos, y no todos tienen que ser tus amigos, claro. Y no todos, o sea, no te lo tomes personal, güey. Sí. Y esto es una transacción, y esto es un negocio, y chingón, güey. Cuando les sirva algo de mí, ahí estoy. Pídanmelo, ahí estoy, güey. Y cuando yo necesite algo de alguien, ahí estoy. Y no tenemos que ser compas, no tenemos que ir a echarnos una carne asada, güey. No sé, güey. O sea, es que, a ver, no te lo tomes personal, güey. Como bien dicen, en la vida tienes que aprender a usar más a tus enemigos que a tus amigos. O sea, en los negocios. ¿Sí? Y enemigos hablo de, sabes tú perfectamente con quién tienes una transacción, una relación transaccional. ¿Sí? Y sabes con quién tienes una relación de amistad, güey. Y tienes que aprender a diferenciar. Porque si no te das unas pinches disolucionadas y unas agüitadas ojetes, güey. ¿Sí? Y todo te juega acá arriba bien pinche, ¿verdad? ¿Sí? Y, güey, te cae la depri, la chingada. Entonces, cuando tú aprendes, güey, a realmente identificar y a decir, güey, este cabrón lo puedo usar hasta aquí, güey. Y aprender a usarlo a nivel transaccional, güey. Te liberas de un chingo de cosas, güey. Y ser claros. También claro, creo que eso es un tema de México, que no sabemos decir que no. Puta. No sabemos el chilango claros, más que nadie. No sabemos así, ser claros, güey. No, o sea, es como de, ah, sí, a huevo, sí. Y te llevas así hasta que terminas quedando mal. Y es aprender a decir que no, aprender a ser lo más claro posible. Entonces, todo esto me ayudó muchísimo. Yo soy muy nerd de naturaleza. De hecho, por ejemplo, el nombre de los manejadores no es que no lo pudiéramos utilizar, porque pues al final es un nombre que yo, o sea, creado por mí, por Dani, pero pues sí fue algo que no es que no pudiera utilizar, sino que más bien también energéticamente yo sentía que todo, necesitaba limpiar, y necesitamos empezar de cero. Y hablo de lo de nerd porque soy muy fan de una serie, de un anime que se llama One Piece, y hablan mucho de ese pedo. De hecho, la palabra Nakama es una palabra que en Japón utilizan mucho como para referirse a una familia que no es tu familia de sangre, que es como una familia escogida, que siempre está ahí. Entonces estaba viendo unos capítulos y estaban hablando de eso, y me estaba pasando algo similar Perdón. Save. Güey. Pongan la de Spider-Man ahí, por favor. Sí. Oye, güey, pero madres, güey, es que es chuta, tienes un puntote ahí, cabrón. Entonces ahí me hizo mucho sentido y dije como de, güey, a la verga, hay que aprender a soltar, hay que aprender a empezar. No creo que haya empezado de cero porque, pues, no, la neta ya tenía un know-how fuerte, conocía muchas personas. Mucho conecte, muy buen network. O sea, pero tú tienes buen nombre, güey. Tú en lo personal, que eso te ayudó un chingo, güey. La neta, porque esa reputación que tú venías creando, al menos lo que a mí me han contado, ¿verdad? Es que, güey, pues tú venías creando una muy buena reputación a nivel personal, güey. Y eso, güey. Pero también mucha gente me le cago, güey. Ah, no, por eso. Porque la neta sí soy bien pinche mamón, güey. Por eso, no le puedes caer bien a todos, güey. Mucha gente le cago, güey. Y con razón, o sea, no voy a de, ay, no, yo soy bien buen pedo. La neta soy bien pinche mamón, güey. Y a mucha gente le cago y también... El hecho de empezar, muchas personas lo vieron como una oportunidad, pero también son cosas que te hacen reconectar. Y a mí esto me hizo reconectar con el Wakks del 2016, del por qué empecé con este pedo y por qué, por qué trabajo en esto. Porque la neta sí es algo que cuando empecé en el 2006 lo hice porque... Me daba mucho coraje que hubiera bandas bien chingonas en México y en nivel Latinoamérica que no tuvieran el reconocimiento que un artista internacional. Y yo siempre le decía a Jordi o a Andrés Sánchez o a Itzel de Ocesa, les decía como, me da mucho coraje que un artista no pueda hacer un Palacio de los Deportes. ¿Por qué no pueden hacer un Palacio de los Deportes? ¿Por qué no pueden hacer una gira? De hecho, si se avientan un clavado a YouTube, hay un documental de Enjambre del 2010 que se llama La Gira de Daltónico, porque... Cuando pasó eso, ninguna banda hacía una gira y ninguna banda, ni Panda, ni Allison, ni División, ni nadie hacía una gira en forma, con un concepto, con donde llevaras el mismo show a todos lados, haciendo una gira donde te treparas en un camión y lo hicieras. Y Enjambre son de Los Ángeles, o sea, nacieron en Los Ángeles, crecen en Fresnillo y se regresan a Los Ángeles, a Anaheim. Entonces traían como este pedo, como, güey, ¿por qué? Y Luis Humberto me decía, ¿por qué, güey? A huevo lo tenemos que hacer. Y esa fue una iniciativa de Luis Humberto, el vocalista Enjambre. Y, güey, conseguimos un pinche camión, conseguimos un promotor. Fue una putiza, o sea, sí, que realmente fue un fracaso a nivel negocio, porque sí había muchos pedos. Pero que neta abrió un camino de, güey, vamos a hacer giras y vamos a hacer un pedo con un concepto, con un tour, con todo, y eso a mí me daba mucho coraje. Entonces reconecté con ese pedo como de realmente ponerte la camiseta de un proyecto y aventarte y darle. O sea, y ahorita, por ejemplo, con Sabino, como me pasó de güey, vamos a hacer el Palacio. No. Y le daba miedo y, güey, ahorita estamos haciendo 2 palacios sold outs, güey. O sea, es el acto hip hop de México que le guste, lo arda, quien le arda, claro, es el más vendedor, güey. Y con Lazo también, como de repente, o sea, Lazo está haciendo un Luna Park en Argentina, está haciendo una Arena Movistar en Chile, sold out, o sea, está haciendo cosas muy cabronas y son cosas que a lo mejor hace 10, 15 años no te imaginabas que un proyecto pudiera lograrlo. Cuando tú vuelves a empezar, güey, y cuando mencionas ahorita que, pues, güey, pandemia, no hay shows, güey, pues económicamente no estabas en tu mejor momento, güey, ¿sí? Tus artistas que se quedaron te tiraron una mano y sobre eso dijiste, en su madre, güey, no hay, hay pandemia, o sea, yo quiero entender el, güey, es la peor época para empezar un business en la industria de la música, cabrón. O sea, dices tú... O la mejor, güey. O la mejor, claro, pero la peor en el sentido de que todas las bandas están cabizbajas, no hay shows, güey. Todo el mundo está de qué vergas, qué va a pasar, güey. Yo ahí te digo, Lazo fue el que nos salvó. O sea, a nivel shows, a nivel... yo creo que anímicamente, o sea, Lazo es un cabrón que decía como de, güey... Contagia. Streaming. Y no era el tipo... O sea, todo el mundo estaba haciendo su streaming de concierto. Lazo dijo, güey, hay que hacer... un pedo que se llame Un Cuento de Navidad. Y nosotros, ¿qué pedo? Y el güey escribe guiones. Mucho tiempo de su vida se dedicó a escribir guiones. Entonces, de repente llegó con un guión y todos, ¿qué pedo? Pues necesito esto y lo ayudamos. Güey, tuvo el récord de streamings. Vendimos casi 30,000 boletos de streaming en esa madre del Cuento de Navidad. Se retransmitió, se hizo, o sea, lo terminamos llevando a un show en vivo, o sea, el güey de verdad... Órale, muy creativo y que logramos hacer. Hicimos una madre que se llamaba ¿Quién mató a Agatha Hall? Que era como como Clue, o sea, era como el juego de Clue, pero grabamos un chingo de escenas, entonces montamos un sitio web en donde tú tenías que ir descubriendo quién era el asesino, ibas tomando decisiones y esa decisión te llevaba a un cuarto, a otro video, a otra canción. Entonces tuvimos que crear este tipo de cosas para que pues la gente tuviera como un contenido diferente. Vale. Entonces, la neta es que pues, Lazo sí fue el que se... Un detonador importante. Se super rifó y nos ayudó a construir. En cuanto a Nakama, haz de cuenta, pues empieza pandemia y tú empiezas a crear Nakama. Uh-huh. Y te ayudó, bueno, obviamente toda la experiencia que tenías ya de manager, pero te ayudó todo el tiempo libre que había, pues teníamos mucho tiempo libre de crecer Nakama, de que... con pincitas así, ver como que todo, ok, esto no le había puesto atención, déjamelo ahorita. Por ejemplo, me permitió aprender a utilizar TikTok, que creo que es una herramienta bien cabrona que tienes que utilizar. Yo no soy de la idea, o sea, creo que hay muchas personas que es como de, no, esa madre qué, o sea, güey, te da miedo, güey, por eso dices esa madre qué. Más bien aprende a utilizar las herramientas, aprende a utilizar ChatGPT, aprende a utilizar TikTok, aprende a utilizar todo. Porque si no te vas a quedar, güey. Sí. Entonces a mí me ayudó mucho aprender a utilizar TikTok. Empecé a ser muy activo en TikTok. No tenía nada que hacer, güey. Empecé a subir contenido, a criticar bandas, a dar consejos a bandas. Empecé a darle más fuerza a la parte de los talleres de management. Hice un podcast que ahorita está en pausa porque la neta no he tenido tiempo, pero hice un podcast de industria musical junto con Ahmed Bautista. Entonces estuvimos como haciendo muchas cosas y a través de TikTok en la pandemia fue cuando conocí a Jota, el vocalista de Whiplash, okay. Y que me contó como de, a ver, tengo este pedo, güey. Yo quería firmar a Jota como solista porque el güey rapea muy cabrón y canta muy cabrón. Y le dije y me dijo, güey, pues empezamos este pedo. No sabemos ni qué chingados está pasando, pero pues ya tenemos fans. Y yo así como que dije, pinches morros puñetas. No tienen fans, güey, nada más están mamando. Ajá. Y les dije, a ver, caigan a Ciudad de México. Yo también como una especie de reto, como de güey, pues caigan a Ciudad de México a ver si es cierto. Ajá. Que tienen tantas ganas, güey. Porque ajá, uno era de Mochis, otro de Monterrey, otro de Cancún y otro de Toluca, güey. No se conocían y ya tenían una banda. Sí, no tenían música, güey. Lo hicieron por redes, pero lo hicieron por mame, güey. O sea, como de... O sea, vieron la película esta de Motley Crue y los güeyes dijeron, ah, huevos, tenemos seguidores, vamos a hacer una banda. Y la hicieron como de broma y me dijeron, pero pues ya tenemos fans. Y yo, pues, neta, dije, están mamando. Y agotaron como 300 playeras, güey. Se juntaron en Reforma, yo los fui a ver y pinche fila que tenían así de fans. Me acuerdo uno de ese, ahí en el donde fuimos a la bodega esta a vender ranch, el bazar de bandas, llegaste tú con ellos y fue que qué pedo con esos morros, güey, pinche en 5, güey. Ahí la locura del lugar, güey. Y ahí, por ejemplo, yo voy a decirles la verdad de Whiplash, se las voy a contar tal cual. La neta es que pues los güeyes... Yo cuando me acerco a ellos tenían 16, 17 y 20 años. Ok. 20, 21. O sea, estaban bien morros, güey. Y los güeyes nada tocaban... Nada más uno era mayor de edad. Nada más uno era mayor de edad. Y pues, la neta tocaban, pero pues como un morro de 16 años, güey. O sea... Sí, pues sí, estás verde, güey. Estás verde, güey. Entonces ahí fue cuando yo les dije como de, a ver, pues, también qué quieren, güey. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Hacia dónde quieren ir? Porque para mí la fácil pudo haber sido, a ver, cabrones, van a hacer una boy band, yo les voy a poner música de la chingada, van a hacer lo que yo quiera. Pero yo les dije como de, la neta, a ver, ¿qué quieren ustedes? Yo quiero ayudarlos, güey. ¿Qué quieren? No, pues queremos tocar, bla, 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 bla. Ok, los voy a empezar a orientar, güey, los voy a empezar a poner con gente que los ayude a componer, que los ayude a entender qué pedo. Y empezaron a tocar, tocaban de la ultra mega chingada, güey. Culero. O sea, el primer ensayo que tuvieron sí fue así como de, verga, ¿en qué me metí? Y empezaron a trabajar, empezaron a enfocarse, empezaron a entender, empezaron a hacerlo. Ahorita, por ejemplo, acaban de tocar en el Blackberry, sí me cagué, güey. O sea, sí fue así como, me sentí como de, cabrón. Papá orgulloso. Que estos güeyes ya tocan, güey. O sea, qué pedo. Como tía orgullosa. Y ya ahorita, por ejemplo, están componiendo el tercer disco, güey. De la nada, Smoke, el baterista, y Jota, el vocalista, me entregaron. No es ahora mame, güey. Sí, me entregaron, llevan como 53 maquetas, güey. Órale. Así, yo a la vez me entregaron un SoundCloud y yo de qué pedo, no, pues estos güeyes no componían, estos güeyes no... Y se me hace bien chingón. Ya empezaron ellos, güey. Entre ellos dos son los que más... Entre ellos dos y pues, la parte como de composición ellos, y ya Daniel y Diego le meten ya como más en el estudio. Ya más musical. Ajá, más musical. Ya. Y pues la neta me ha sorprendido, y eso me ayudó en la pandemia, como a entender una nueva generación, entender que no todo... Porque siento que pasa mucho que es como de, es nuestra generación, entonces todo se tiene que hacer como sucedía en nuestra generación, sí, si no es tan mal, güey. A ver, todo es cambiante, güey. O sea, es, cabrón, tú no eres la misma persona que hace un mes. Como cuando platicábamos con Alex Lora, güey, que ese güey le ha tocado que la transformación de la industria cuántas veces, ¿verdad? Ese güey vendía cassettes, güey, y que nos fue diciendo, no, hombre, es un pinche pedo adaptarte, pero ya que estás adaptando, pues también vas entendiendo que las cosas van... O sea, Y también algo que está pasando es que los morros les está siendo más fácil despegar su carrera, sí, a una edad más temprana, güey. Antes, sí, o sea, cuando pegó Panda, ¿cuántos años tenían ustedes, güey? 25. Yo 21. 24. Yo 21. O sea, bueno, en el tercer disco, cuando pegó de verdad. Sí, sí, sí. O sea, los primeros dos discos. Ya no estaban morritos. Cuando entré yo. Sí. Cuando entró Arturo hizo el disco amarillo y reventó el pedo. Yo tenía 24, sí, mamando. Más chico, sí, estábamos bien chavitos, güey. 20... Sí, Arturo y yo somos de la misma edad. Ricky es 2, 3 años. Pero bueno, el primer disco tenían 18, güey. O sea, salió cuando teníamos 20. Ya. 19, 20. Sí. ¿Y cómo, o sea, la neta, cómo tocaban a los 16 años? No mames, horrible. No, güey, no, imagínate... O sea, por eso entiendo perfecto. Muy sí, güey. Nosotros tocábamos... Y la mayoría de las bandas, o sea, si tú escuchas el demo de que la banda que sea, güey, a los 16 años, 15 años, güey, sonaba de la verga, güey. Claro, o sea, ellos lo han dicho varias veces. Tú lo has dicho muchas veces. Tocábamos de la... Güey, no escuchas... Escuché el audio de cuando tocamos en el rooftop de MTV, que era... Todavía tocaban... Con sus últimos shows tocaban medio culero. Sí, no, pero... Ese, no, güey. Es que nunca tocaron bien. Es que nunca secuencia, o sea, no teníamos secuencias, nunca tocamos con click, entonces pues era otro tipo de banda. Un vive latino de estelares nosotros, así como medio cerrando, que le den la madre una guitarra y... Sí. Pero a ustedes les importaba tocar bien. O sea, sí decían como de... Sí, nos importaba, güey, sí, pero pues no lo hacíamos. O sea, sí, batallábamos para tocar bien. Pero es que Panda tenía esta cosa, güey, que era no se trataba de... O sea, era... Pues así como Whiplash, güey, ¿sabes? Mira, o sea, es más como esta onda de boy bands. O sea, como que van a ver a los muñecones. Yo les voy a decir algo de Panda y que me ha ayudado con Whiplash. Suéltalo. Yo era hater de Panda, güey. Y yo se lo he dicho a Pepe y creo que te lo he dicho a ti, güey. Sí, sí, sí. A mí, o sea, no hater, o sea, no era como de que gasto mis energías y mi vida en tirarles mierda, güey. No. Pero pues no era mi onda, güey. Claro. Pero a la distancia, güey, o sea, años más tarde, güey, me he dado cuenta ya como pues más huevón, güey, me doy cuenta de por qué pegaron, güey. La neta, tenía muy buenas rolas, güey. O sea, claro, güey, son grandes rolas. Y aunque... Pinches rolón, nones pasados de verga, güey. O sea, y aunque verdad, mucho es, o sea, aunque mucho es... muy cabrones, güey. No, y antes yo no lo veía, yo no sabía de que, pues está chido el disco, pero también igual que tú y como pues, ex-integrante o como se iba, viéndolo ahorita de que, cabrón... De que de repente si pongo una rola y digo, güey, la letra se pasó de verga este güey. De que la música nos mamamos. Y aunque a mí me deja pensando, por ejemplo, ahorita Whiplash y muchas otras bandas. Con Whiplash me ha ayudado a entenderlos de una perspectiva de hater de Panda, güey. O sea, como a entender a los haters de Whiplash y entender hacia dónde tendría que ir, güey, hacia dónde... O sea... Como sobre todo también ayudarlos a ellos porque como son güeyes muy jóvenes, güey. O sea, son morros muy, muy, muy jóvenes que de repente voltean y que, pues, a mí sí me agüita, güey, porque de repente voltean y como de, no mames, no les hicimos nada, ¿por qué nos están tirando tanta mierda, güey? O sea, claro, ¿qué hicimos, güey? O sea, como de... Pero yo sí lo entendí. No nos hemos metido con absolutamente nadie. Los últimos años de Panda, yo me sentía, lo empecé a... Porque lo traté con mi psicólogo y demás y fue como... Empecé a disfrutar, güey. No digas eso, güey, porque vas a darles poder a los haters, güey. Haters. Que te mandaron al psicólogo. No, pues, güey. Siempre van a haber haters de todo y eso es algo que voy entendiendo. Estamos nosotros desde que estábamos en Panda, hasta los mismos fans de Panda se enojaban o sea... Panda, Ed Maverick, o sea, son esos fenómenos que tenían una cantidad de haters Sí, fue cabrona, güey. Sí, o sea, sí. cabrona. Yo por eso recalco que yo nunca fui el hater que les tiró mierda, o sea, que les tiró piedras o esas madres. Pero yo lo entiendo. Pero sí pasó, güey. Sí pasó. Y es algo, lo digo con respeto, güey. Lo digo sí, hasta cromándoselos un poquito, güey. O sea, el tener los huevos de pararte ahí, güey, a pesar de cómo era y cómo lo controlaban, güey, la neta, mis respetos, güey. Yo se lo he dicho a Pepe, güey, así de, güey. Había húmaros. Eres una verga, güey. Sí. O sea, cómo claro, lo hacían, güey, la neta. Sí, tener los huevos para enfrentar eso no cualquiera. Yo no hubiera podido. Y a la edad que tenían, o sea, también se enfrentan a un tema de salud mental, yo lo veo con los morros, o sea, como de, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué? Como les digo, ¿por qué me odian sin que verga les hice? ¿Sabes cuál es lo mejor de todo? Ninguno acabó alcohólico, en drogas, pedos. O sea, son güeyes bastante... Sí. Los cuatro. O sea, con sus ups and downs y lo que quieras, pero todo el mundo bien, güey. Pero fíjate que, o sea, existe milagro, esta onda de... Yo no entendía por qué bandas como Maroon 5 así de que cantan canciones que no son de ellos. O sea, compran canciones, por así decir. Es como... Pues, güey, esto no es arte, no es... Ya me pasó igual con Panda cuando los plagios, entendía por qué. Los plagios la gente los odiaba y tal. Y yo, pues, ¿por qué, güey? La chingada. Pero es que es el pedo de la Inquisición del rock, güey. Es el pedo de la Inquisición del rock. Hubo un libro... Si no compones tu música, si no... Güey, exacto. Tus máster. Güey, pues ya... Si sales con una Coca-Cola, eres un vendido de mierda. Whiplash. Hubo un libro que salió... Ve, güey. Hubo un libro que salió de todos los plagios que hacía Bunbury, creo. Que obviamente, pues, Bunbury no le tiró un pedo, no nada. ¿Qué pasó? Nada. O sea, como que lo expusieron, ¿no? De que todo lo que se roba, de que, pues, el güey no... O sea, nada, no pasó nada. Ahí está el güey. O sea, lo que vende... O sea, la industria musical es de entretenimiento, güey. Es lo que es, cabrón. Y tienes que poner un pinche show, tienes que... Pero también a las bandas nuevas que estén escuchando esto también... O sea, que no los amedrenten los rockeros, güey. O sea, de verdad, por ejemplo, regreso a Whiplash, güey. Whiplash nunca en la perra vida han dicho que son una banda de rock. Esos güeyes hacen la música que se les pega la gana. Chingada. Y es una generación que la neta ni siquiera escucha rock, esa generación. Multigénero, güey. Esa generación escucha reggaetón, escucha rock, es multigénero, güey. Escucha todo y Whiplash hace lo que se les hincha los huevos. Y si quieren los güeyes sentarse a componer con alguien, agarrar canciones de alguien más, güey, están en todo su derecho, claro, y la neta no los hacen ni más ni menos, güey, o sea, digo, es un proyecto y punto, güey. Y tienen una carrera que pinta para largo, entonces van a pasar por... Güey, los rockeros son unos pinches amargados, ningún chile les embona. Pero es que, a ver, o sea, está lleno de prejuicios, el pedo del rock, está lleno de prejuicios, como acabas de decir, Wakks. El pedo de si compras rolas, o si no eres dueño de tus masters, o si no compones, o si sales con una Coca-Cola, eres un pinche vendido. Aparte, el rock no ha sido rock desde los pinches 60s, güey. O sea, el rock era... Eso es lo que yo no entiendo, güey. La piedra contra el establecimiento. Ya no existe ese pedo. No existe un... ¿Quién chingados está hablando de nuestro presidente ahorita? ¿Quién está? Nadie, güey. El único que lo hace es Residente de Calle 13 y es en forma de rap y reggaetón. Por eso a mí me gusta ese pedo. El rock son puras pinches canciones de amor que no tienen nada de malo. O de desamor. De desamor. Y a ver, yo no entiendo algo también. Critican tanto y así como de, es que Nirvana era bien cabrón. Yo soy muy fan de Nirvana y soy muy fan de Pearl Jam y soy muy fan de Smashing Pumpkins. Güey, pero todas esas bandas estaban firmadas con disquera, con un aparato de marketing. No eran de sus pasado de verga detrás, güey. O sea, todas las bandas de rock que mamemos, güey, tienen un aparato de marketing detrás. Hay obviamente una escena true, güey, una escena cabrona, güey, under, güey, que está ahí, güey, pero pues también, si tú quieres ser parte de esa escena under y de esa escena true y esa escena tal, no estés mamando que quieres estar en la radio y que quieres estar en festivales, porque entonces pues no estás siendo congruente con lo que quieres, güey. Exactamente. Pero, güey, ahora, ¿qué les dirías tú a las bandas? Y, güey, a mí me llama mucho la atención que es cursos, güey. ¿Qué le dirías tú a las bandas? Volteando un poco la tortilla, güey, muy a la mexicana. ¿Qué tiene que buscar una banda en un management? O sea, ¿cuál es el deal que para ti se te hace justo? Por una banda que va empezando, ¿verdad? O sea... En primer lugar, cuando estás empezando no necesitas un manager. Okay. O sea, eso es lo primero, güey, que yo les diría. Salir a tocar a cocheras, a fiestas y todo. El pedo de las nuevas generaciones es que quieren todo muy rápido y también las bandas tienen que tener como un proceso. Obviamente, regreso a Whiplash, hay bandas que pues... pasó, o sea, también los güeyes no son pendejos, o sea, los güeyes era como de, güey, ya tenemos un negocio andando. Vamos a capitalizar. Vamos a capitalizarlo y vamos a juntarnos, y que fue lo que yo les dije, como de, güey, a ver, vamos a hacerlo de la manera correcta para que esto funcione, güey, porque si nos esperamos a que saquen sus primeros demos y que las canciones suenen culero y bla, 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 pues se va a pagar este pedo y las fans se van a ir, güey. Entonces fue como de, a ver, vamos a organizarlo y vamos a armarlo. Pero no a todas las bandas les pasa como a Whiplash. No, a nadie. Yo creo, güey. Entonces yo lo primero que les digo es, dejen de creer que un manager les va a resolver. Porque si la banda no tiene, pues, todo lo que tienen que vivir, el mecanismo pues, la neta no va a jalar, güey. Entonces, primero es no esperen, o sea... Ahora, yo lo que siempre les digo en los talleres es una frase que es no culpes al entorno, porque me parece que eso es algo que hace el mexicano en general, güey. Qué frase sota, cabrón. Que es como, es que es culpa de Wakks, es que es culpa del Vive Latino, es que es culpa de Negro Pasión, es que es culpa de Apodaca, es que, güey, ninguno de nosotros tenemos una obligación. Yo siempre le digo a las bandas, yo no soy una ONG, güey, a mí no me paga el gobierno por desarrollar artistas, güey. A mí este pedo es un negocio, güey. Y yo voy a firmar las bandas que a mí se me peguen los huevos firmar, güey. Y voy a apoyar a las bandas que a mí se me peguen los huevos apoyar, güey. Y no tengo ninguna obligación con nadie, güey, de apoyar una escena y de apoyar... Si yo los ayudo es porque me nace, güey, porque realmente quiero ayudar a la música y lo que sea, pero no tengo ninguna obligación. Entonces, lo primero que tienen que entender es que la industria no les debe ni verga, güey. Entonces, o sea, una vez que entienden eso, güey, y una vez que tienen claridad... con ese pedo, se hacen responsables de su banda, y ahí sí lo siguiente que les digo es que tienen que estar seguros de este pedo, porque este pedo no es fácil, y este pedo a nivel profesional, lo que menos tienes, lo que todo mundo cree que hay, que el sexo, drogas, rock and roll, que fama, hay. Que es lo que menos hay, güey. Y cuando lo hay, te carga la verga y te vas para abajo, para abajo. Güey, dijiste ahorita algo cabrón, porque a nosotros nos pasa que hay bandas que de repente, güey, necesito que vayan a vender merch a mi show. Güey, pues ¿en qué venue es, güey? ¿Cuántos boletos ya van vendidos? De que no, güey, pues van 40 gentes, güey. De que, güey, no me sale ir a vender a tu show, cabrón. Sí, que no es personal. No, o sea, no... Wey. Y se zurran de que, ¿cómo? Es que no mamen. A mí me llegan muchos proyectos independientes que llegan, o sea, literal, morros. Ahora no hablo de Whiplash, hablo de otros proyectos. Y llegan así de, oye, pues ponnos un equipo, ¿no? Para redes sociales. Cabrón, ¿qué haces en tu día, güey? Dedícale, no seas pinche huevón, güey. Agarra una cámara, güey. Ponte a crear contenido, ponte a crear cosas. O sea, de verdad, las bandas quieren que todo se les resuelva de manera inmediata y que pasen las cosas de manera inmediata, güey. Y luego son como bien pinches desesperados. Es que ya quiero sacar mi canción, es que está pasando el momento. ¿El momento de qué, cabrón? Claro, nadie está esperando tu pinche canción. No es tan importante, cabrón. Trabaja, güey, para ser importante. No estoy menospreciando, pero no estés pensando pendejadas, güey. Sí. Y eso es lo que pasa con el Instagram, con el internet, con el Spotify, con todo. Ahora, todo ¿tú crees, si tú agarrarías a un artista que dice, yo no quiero usar TikTok, yo no quiero hacer promoción de esa manera? Sí. ¿Depende? Sí. Porque pasa, pero yo lo que les digo, o sea, siempre el mensaje que les doy es no seas pendejo y utiliza la herramienta que está de moda ahorita para dar a conocer tu trabajo. Y creo que aquí es una cosa artística en donde... la promoción se tiene que ver como algo artístico, ¿no? Yo siempre respeto mucho la creatividad del artista y lo que le digo. Por ejemplo, con Sabino pasaba, él no quería usar TikTok. Y decía como, pues es que no le entiendo y no sé. Y cuando nos acercamos a hacerle un plan de TikTok y le dijimos, a ver, güey, esta es la manera. Se quedó callado y dijo, es que nunca me lo habían presentado así. Exactamente. Siempre me lo habían presentado como de, pues haz TikToks. Ya. Sí, güey. ¿Y cuál fue? ¿Se puede saber qué fue lo que hizo más o menos? O sea, la estrategia o... utilizar la herramienta con el lenguaje de su proyecto. Fue lo único que hicimos. Adaptarse a la herramienta, no forzarla. Exacto. O sea, yo creo que lo que tienes que hacer es pensar en estas plataformas como una herramienta de marketing para tu proyecto y no pensar que es una herramienta ahí nada más. O sea, pendejamente es como de, pues ¿yo qué voy a hacer? Yo no bailo. Oye, TikTok es muchísimo más que baile, güey. Entonces es entender la herramienta, entender qué es lo que va a pasar. Es como ahorita con la inteligencia artificial, güey. Es como si te quedas como de, no, güey, es que eso me da miedo. No, güey, o sea, ¿cómo vas a adaptar la inteligencia artificial para tu proyecto, güey? Y en todos los ámbitos laborales, es que, güey, o sea, como abogado, como arquitecto, como músico, o sea, ¿cómo vas a aprovechar ese pedo? Yo le puse una vez, le decía a Ricky, hazme una canción en el estilo de Panda y no sé qué, y salió. O sea, no perfecta, pero pues le edité dos, tres cosas. Punto de partida. Sale, es que, ¿sabes? Lo que yo le digo estuve siempre, güey. ¿Sabes qué hay detrás del miedo? Dinero, güey. Billetes. Güey. Sí. Al chile, güey. Porque todo lo que da miedo, si alguien se avienta y lo hace, genera lana, güey. Pero no es una paradoja muy rara de que el artista lo que menos busca es el dinero. O sea, de lo primero que se queja es el dinero, pero es lo último. Sí, pero que... aquí me estás preguntando desde el lado de management. Claro. Y yo como management tengo que hacer que tu arte genere lana. Claro, para que te pueda ayudar. Entonces yo ahí es donde yo te llego como, güey, aquí la herramienta de TikTok, cabrón. Y por ejemplo, regreso a Sabino. No es que de la nada TikTok se volvió la herramienta principal de Sabino. Sabino siguió con todo lo que él está haciendo, que es una verga para el marketing. Y ya fue como, ok... Sí. Está este canal, lo voy a utilizar, güey. Voy a empezar a hacer contenido para ese canal. Pero pues también yo como management tengo que acercarle pues, las herramientas para que él pueda utilizar eso. Es que un artista nuevo piensa que sacar una canción, ya tienes tu canción o tu disco, es, pues la voy a sacar, hey, escúchala en Spotify, gracias, bye. Y es, no, cabrón, tienes que hacer toda una estrategia. ¿Por qué voy a ir a escuchar tu canción? Fija tú, sí, güey, TikTok hace rolas enormes, cabrón. O sea, cuando fue el pedo emo, cuando tú hiciste un TikTok, güey, me acuerdo con una rola de Panda que como que agarró vuelillo. No, es que ya era un trend. Ya era un trend. Yo nada más me subí al pinche tren. Pero el pinche tren, ¿cuántos pinches? Sí, o sea, no, views de... No, millones, güey. ¿Qué decías tú? ¿Qué pedo? Pues era una pendejada, güey. Pendejada. Que de la cual tú te trepaste. Un collage de fotos. De fotos. Nada más. ¿De dónde estarán ahora con una rola de Panda de fondo? Sí, me acuerdo. Güey. Pero también el pedo, por ejemplo, a mí me pasa... Una locura, güey. Cómo TikTok revive rolas. Cómo hoy TikTok hace mamada y media con canciones, güey. Una de las cosas que le pasa a las disqueras es que la manera en la que acercan los planes de marketing al artista es como de, güey, pues es que deberías de viralizar una canción en TikTok. Órale, güey. Qué fácil, haz más contenido. Órale, güey. O sea, y no se dan cuenta que también, a ver, contenido es tiempo, es dinero, güey, porque necesitas equipo, porque necesitas cosas, porque necesitas un buen celular, güey, porque necesitas tener creatividad. O sea, yo, por ejemplo, veo un ejemplo. Lazo maneja el 100% de sus redes sociales. Nosotros no nos metemos en nada. Y el güey maneja... Pero canal de difusión de Instagram, canal de WhatsApp, Twitter. Maneja dos cuentas de Instagram porque tiene una para las fans y una para pues, como el público en general. Maneja su Facebook, maneja TikTok, maneja Snapchat. Entonces, de repente me dice Lazo como, cabrón, mames, no tengo tiempo, güey. O sea, no me da tiempo, güey. Y le creo porque... Redes, exactamente, güey. Entonces... No es el típico artista que anda de huevo. Sí es muy... O sea, la neta es que sí es muy pesado y también como creador de contenido llega un punto en el que ya dices, verga, ¿qué voy a subir, güey? Ya, ¿de qué manera voy a platicar? Entonces también es como encontrar una manera en la que pues le des la vuelta a eso. Sí. Qué cabrón está, güey. Ahora... ¿Qué le pudieras decir tú, ya para empezar a cerrar, güey? ¿Qué le pudieras decir tú a todas estas nuevas generaciones, güey, de artistas, güey, de músicos? Que, como dices tú, buscan la inmediatez. Vienen bien mal acostumbrados, la neta. Pero hay algunos que sí pegan chispazos de inmediatez, güey. Hay algunos que sí la rompen porque pues, las redes los atrapan y pues pegan esos chispazos, que es como sacarte la lotería también, cabrón. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué les dirías, güey, de, cabrón, tú como... Pues para mí uno de los grandes managers que ahorita en la industria, pero también un empresario que ha pasado por las mejores y las peores, cabrón. La neta, que es lo que te hace ser grande, curtirte, ¿verdad? De fracasos y de éxitos, ¿no? De estar con Juan Gabriel y de no tener que pagar para la nómina, cabrón. O sea, a la verga el contraste, güey, ¿no? De estar con Morrison rompiendo hocicos y decirle a la raza, pues nos tornamos el sueldo, ¿no? ¿Qué le dirías a la raza, güey? Que es una industria. Lo primero que les diría es no estén esperando este boom como de suerte. Si llega, chingón, y que estén preparados que estén preparados para la bajada, que eso es lo más importante, porque van a caer, van a bajarse, güey. O sea, seas quien seas, güey, si Michael Jackson y Britney Spears se bajaron, güey, Claro. Sí, no mames. No mames. O sea, sí. Y ahorita tú te puedes dar cuenta, o sea, a lo mejor voy a dar un ejemplo que a muchos les va a cagar, pero hace un mes todo el mundo hablaba de la Casa de los Famosos y la Casa de los Famosos y ahorita... Ni quien se acuerde, güey. Ni quien se acuerde, güey. O sea, todo es desechable. Todo es desechable. Entonces, entender muy bien la industria en la que te estás desarrollando y entender que esta carrera no suena muy cliché, pero es de resistencia y así es, sea lo que sea. Y no hay nada mejor que ir construyendo una carrera sólida, una carrera de canciones, que no se les olvide que la canción es lo más importante, que vale madre cuántos seguidores tienes, cuántas, bla, bla, bla. Güey, puede ser la cosa más viral del momento. Si no tienes una buena canción, no vas a perdurar en la historia, güey. Pero es que está bien raro eso, porque esa me lo había dicho Daniel Beck, un saludo a él de MTV, de que es una industria de canciones, pero ahorita Oscar Flores le pregunté lo mismo, me dijo, no, es una industria de artistas. Dice, porque la canción, vale madres, ¿quién la canta? No sé. Pues pero lo que hace que el artista poder es Billie Eilish. Pero un artista sin canciones... No, también, sí. Totalmente. Al final es una cosa de la... O sea, es una cosa de ambos, pero neta, o sea, ¿cuál es la canción viral de la semana pasada, güey? ¿Quién sabe? No te acuerdas, güey. No, y también, o sea, a nivel artistas, por ejemplo, tanta gente, y respeto mucho a la academia y yo estoy muy, muy, muy metido como con el tema de los Grammys y demás, pero ¿quién se acuerda quién fue el mejor nuevo artista del año pasado? Nadie. No, yo no. Me acuerdo de ciertos, pero no. A ver, ¿de quién, güey? Arcade Fire, cuando ganó, pues fue algo. Te hablo de Latin Grammy, güey. Ah, no. Muchas veces creen que nada más es trabajo del manager y no es cierto, güey. Los Grammys tienen mucho que ver la parte artística, güey. O sea, de que te lleves con otros güeyes, que voten por ti, claro, que se acuerden, o sea... Claro, que te quieran bien y la chingada. Es un chambononón, güey. Es que una vez me tocó votar. Es una chambona hasta el cómo inscribes, güey. Sí. Porque luego mucha gente inscribe un chingo así como de, pongo 4 canciones en la misma categoría, güey. No, te tienes que concentrar en una porque si no divides votos, o sea... Sí, claro. Oye, una pregunta, hablando de esto y lo importante que es para sostener carreras, ¿cuántos de tus artistas tienen otro trabajo que no sea la música? El día de hoy yo creo que... Pocos. Es que te voy a decir, a mí lo que me he dado cuenta es que a muchos les da pena decir que tienen otra chamba. O sea, hay un tabú de... Y también con la merch, de que pónganse a promocionar la merch, pongan el link de la tienda en sus redes, güey, hagan esto y lo otro. Pero es que ¿cómo se va a ver, güey? Se ve mal, güey. Sí. Tengo que vender camisas para subsistir. Y nos pasa mucho en el podcast que dice, oye, corta la parte donde platiqué de que yo trabajo de esta otra cosa. Doy clases de batería o porque no doy. Sí, porque es muy, muy de percepción. Y hasta Andrés de repente no sabe, me dice, no, pero estos güeyes, los tal que vendemos, pues todos les va cabrón. Y yo, pues les va cabrón y no. O sea, porque tienen un show al mes que les aparentan muy bien, que les va muy bien, pero este otro güey es arquitecto, este otro güey se fue no sé dónde a vender casas, este güey se fue a... ¿Sabes a qué se dedicaba Luis Humberto? ¿Quién es Luis Humberto? El vocalista de Enjambre. Maquillaba muertos en Galloso, güey. Órale, güey. No mames. Güey, qué buena chamba, güey. Y era porque le permitía, o sea, ningún trabajo le permitía hacer las actividades de día, güey. Entonces, el güey trabajaba en la madrugada. Güey. Preparando muertos. Güey, que jale tan de la verga, pero a la vez, pues, hay que... ¿Enjambre siguen tocando? Sí, claro. ¿Sí? Ahorita sacaron un disco bien cabrón. Sí. Okay. Como acústico, que se llama Noches de Salón, que revisitaron sus canciones como... Compilado, las noches de salón de los 60s, 50s, como Pérez Prado y todo ese pedo. Órale. Les quedó bien padre. Es que esa banda me recuerda tanto que en una conferencia de prensa nos preguntó, ¿qué piensan de Enjambre? Así como, yo, ¿quién es Enjambre? Es que son de aquí de, no sé si por Tajín o por donde eran, Zacatecas. Fresnillo, ¿no? Fresnillo, sí. Y pues ese fue la gran chamba que hiciste, yo creo, como manager, de que posicionarlos y que se hablaran de ellos, güey, ¿no? Porque... Claro. También hay muchas grandes bandas, como dices. Hay grandes bandas que pues, no han tenido la oportunidad de alguien que los pueda guiar un poquito en posicionarse y que les den una oportunidad, güey, para presentarse, güey. Y yo te quiero preguntar, el tema que dijiste de la Merced, ¿se va a ver muy pinche o cómo se ve? Güey, eso para mí se me hace nalguérrimo, güey. Tú ves a Coldplay promocionando su merch cuando yo fui al concierto en el Estadio de los Rayados. Y el vato de que, en todas las pantallas nos atiende en línea, compren nuestra merch, apoyen este pedo. Dices tú, güey, estos vatos lo que menos necesitan es vender merch. Y ahí están taloneándole, cabrón. ¿Sí? Y, güey, cuando yo fui a ver a los Backstreet Boys en Las Vegas, llevé a mi vieja, ¿sí? me tocó que los vatos se bajaron a la mesa de merch a firmar fotos y la chingada. Los Backstreet, cabrón. ¿Qué? Sí, pues a lo mejor no estaban en su mejor momento, güey. No sé, güey. Pero pinche concierto estuvo, digo, fuera de que estuve así, güey, porque las viejas gritaban a la verga, güey. Pero, güey, los vatos se bajaron. 3 de los güeyes se bajaron a la mesa de merch. A firmar. A firmar el Jawi, la RI. Y dices tú, qué acto de humildad. O sea, los vatos entienden el negocio, cabrón. O sea, ya se convirtieron en empresarios, no sé. Es que nos vendieron esta idea del rockstar de los 90s que le escupe a los fans, güey. Pero ¿sabes? El pedo es el rock, ¿eh? O sea, sí. El pedo es el rockero rock, y qué es lo que van a porque pensar. El cumbiero trae otra pinche... Y el popero también le vale madre y vende merch. O también pasa que el popero ni siquiera tiene la cultura del merch. A mí me tocó trabajar con Cabá y no fui manager de Cabá como un año. Y no hacían merch, güey. Y les hicimos una línea de merch y se vendió. Cabrón, güey. O sea, pero cabrón. No. Órale, güey. Es que, güey, la cae de las sirenas, estos chingaderas. Güey, o sea, neta, les doy este tip, güey. Acérquense al 90s Pop Tour. No mames la cantidad de merch que podrían vender, güey. Que, de hecho, tú en tu podcast hablas mucho de eso también, de merch y demás, ¿no? Haciendo Industria se llama. Haciendo Industria. Que si alguien quiere empezar con ese podcast, les recomiendo mucho. A mí me gustó mucho el que sale hablando Pablo de Reino. De Reino. Que ahorita se salió ya de Reino, no sé por qué. Se separaron. Sí. Su cliente es de Negro Pasión. Habla mucho y él creo que como que es un chilango que habla muy elocuentemente y tiene muy buen léxico y se maneja muy bien lo que comunica muy bien. Articula muy bien toda la parte de ser guapo, güey. Baterista, greña larga. No, pues de ser independiente y de hacer las cosas DIY y cómo complementar como disqueras y demás. Y es que creo que eso es importante, o sea, como entender también que como músico el día de hoy ese pedo de yo quiero hacer arte y no me meto en nada ya no existe. El negocio es 360. Oye, una última pregunta antes de empezar a cerrar así. Como ahorita recordándome de Pablo, hablaba mucho de cómo él cuidaba mucho como la narrativa. Yo lo que me empecé a dar cuenta con las bandas es que existe una narrativa. O sea, cada paso que vas dando, sea de promo, de tocada, de lo que sea, se va hilando una narrativa de lo que es esa banda, ¿no? O sea, como si estuvieras contando una historia. Me imagino que parte de tu chamba es eso, ¿no? También es como irles ayudando a forjar. A mí lo que más me gusta de mi chamba, muchas personas, no lo digo yo, muchas personas me lo han dicho, yo no soy un manager como convencional. Yo me meto mucho en el IR, me meto mucho en la parte de o sea, creo que cuando alguien consume, o sea, a ver, regreso a que soy muy nerd. Ajá. Y lo veo, el marketing de los artistas los veo mucho como el marketing de las cosas que yo consumo. Sí, que, Star Wars, Marvel, Dragon Ball, todas esas madres. Entonces es como el marketing de cómo van construyendo una narrativa y cómo al final entender que sin menospreciar el arte, pues al final es un producto. Entonces, ¿cómo lo vas a vender a nivel marketing como un producto y como una experiencia a la gente? Entonces, para mí es importante crear una narrativa y un universo del artista en donde la gente se sienta parte de algo. Creo que eso es lo que le hace falta mucho a los artistas de hoy en día, que no generan como este universo donde tú te sientes parte de algo y sientes... Es como cuando le vas a un equipo de fútbol o un equipo de básquet, güey, que te sientes parte de algo, güey. Claro. Te pones la camiseta. Y defiendes algo, güey. Entonces, eso es lo que a muchos artistas les hace falta. Y yo con mis artistas me meto mucho en crear una narrativa, en construir algo, desde el hecho como, por ejemplo, vamos a empezar una gira y es como, güey, ¿qué quieres comunicar en tu gira? ¿Cómo vamos a hacer los artes? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a sacar un teaser? ¿Cómo vamos a presentar las fechas? O sea, que tengan como una narrativa literal, o sea, que sea una experiencia para el público. Sí, ¿por qué? Porque también la oferta que hay hoy en día de shows está cabrona, güey. Y la neta también tienes que entender el nivel socioeconómico de la gente en el país en donde vives y no les alcanza. Y es algo real, güey. O sea, el sueldo mínimo es una mierda, güey. Y obviamente a un padre de familia, a una madre de familia no le va a alcanzar para que sus hijos vayan a todos los shows, güey. Entonces, ¿cuál es el extra que vas a dar para que el fan decida ir a tu concierto? Sí, o sea, dar cambio de más. O sea, sí, tienes que decir, la relación tiene que ser 1 peso de costo, 2 pesos de satisfacción, ¿verdad? O sea, tiene que haber una relación ahí de paridad. Tienda, le digo, oye, gracias por la playera que me diste para vender, pero está bien pinche, güey. O sea, neta, ¿quieres que tu fan, güey, en el Estado de México, güey, que pagó 180 pesos de envío, güey, le llegue una cagada de playera, güey? Otra cosa que yo creo que nos está ayudando mucho a... como a construir carreras, sobre todo como carreras nuevas, es ser muy reales. Por ejemplo, volviendo a Whiplash, que perdón que los ponga tanto ejemplo, pero pues es una banda nueva que los utiliza mucho ejemplo. Los güeyes fue como, a ver, vamos, ellos hicieron su propia merch y fue como de, a ver, cabrones, teníamos mucha piratería ya, o sea, pero cantidades cabronas de piratería. Y ellos subieron una información y pusieron como un post a sus fans, así de, a ver, si a ustedes solo les alcanza para la piratería, dense. O sea, nosotros no tenemos un pedo de que usen, ni las vamos a hacer menos, ni nada. O sea, no hay fijón. Qué chingón que traigan una playera de la banda y no pasa nada que tengan piratería. Pero les queremos explicar qué pedo, güey. Claro. Les queremos explicar lo que representa para nosotros como negocio, para seguir creando, para seguir haciendo, lo que representa el hecho de pagarle a un diseñador, el hecho de pagar bodega, el hecho de pagar tal, pagarle un porcentaje al venue, o sea, como que van entendiendo y las fans se quedaron como de madres, no sabíamos todo lo esto, que implica, o sea, como que ellas creían como, pues el diseño aparece por arte, magia, ni madre, le tienes que pagar a un diseñador, hay un proceso creativo para que ese diseño llegue a ti, para que tengas una playera de calidad que cuando la laves no se te joda, para que sepas que este dinero regresa a nosotros y con este dinero podemos seguir creando merch, podemos seguir girando, podemos seguir manteniendo el proyecto. Sí, ya cuando lo explicas como que la gente dice... Sí, o cuando te dicen, acabas de sacar una canción, ya saca la otra. Espérate, o sea, mames, cuesta, güey. ¿Cuándo el disco? Espérate, verga. Exactamente, o ven a España a tocar. Sí, invítenme, culeros. Pues que sí, no, totalmente. Whiplash, haz otro disco, pues contrata a Felipe y a Pepe otra vez. Ahorita, por ejemplo, con Whiplash estamos haciendo una dinámica que yo no sé si existe, la neta nunca lo he visto. Pero hay, por ejemplo, muchos fans de Argentina, muchos fans de España, muchos fans de mi mismo Tijuana, güey. O sea, que pues sea lo que sea, son 4,000, 5,000 varos de vuelo, güey. Sí, no, es cara. La plaza es cara. Entonces, lo que estamos haciendo es haciendo como GoFundMe. O sea, como de... Antes de ir, necesitamos 50,000 varos para que el show ande, güey. Organícense. Ahí está el link. Organícense, fans. Ándale, y las fans empiezan a poner, o sea, como a comprar un boleto por adelantado, como de... Sí, preventas. Preventas. Pero está bien cabrón eso, cómo se organizan los fans. Nosotros en la tienda, antes de que mandáramos internacionalmente, de que tuviéramos el shipping, unos fans de... Colombia. Creo que de Colombia. Club de fans de Panda. Hicieron como entre ellos toda una dinámica de juntar sus pedidos y nosotros por aparte se los mandamos. Mandamos, haz de cuenta que nos hablaron, oye, güey, pues somos un grupo de fans de Colombia de Panda, y queremos hacer un mega pedido. Hicieron un pinche pedido, porque todavía íbamos empezando apenas. Y, güey, hicieron un súper mega pedido a la perga, güey. O sea, no sé, eran... Pero... Dentro del pedido había 180 pedidos. O sea, eran se juntaron entre ellos, que estuvo súper chido. Y los mandábamos y fue una experiencia. Y les mandamos a los organizadores, me acuerdo, que les dije, vamos a mandarles una extrita, algo firmado por ustedes. Como, pues, chido que se organizaron, güey. ¿Sí? Qué chingón. Y como que ella dijo, me acuerdo una organizadora que yo ahí cuando hablé con ella... De que no, con madre todo, pero yo me quedé con ganas de esta Judy porque ya no me alcanzó. Y yo dije, que chéquense qué talla es esta morra para mandarle esa Judy. Sí, como en, güey, te rifaste juntando el Excel que yo le pedí, que hicieron un señor Excel con todos los pedidos y la morra. Y ahí le agregamos unos detallitos ahí de parte de estos güeyes. Qué chido. Y la morra, la neta, sí lo agradeció, cabrón. Y para nosotros fue un, madres, hay mercado en Latinoamérica, vamos a ver qué pedo. Y ahorita ya mandamos a 64 países, cabrón. Entonces ya es un tema bien diferente que nos abrimos y, por ejemplo, bandas como The Warning, que también son un caso de éxito bien cabrón y que hemos platicado mucho con ellos. Ellos usan Patreon y YouFundMe y todas estas estrategias en donde, güey, sacan una rola y primero la escuchan los güeyes de Patreon y luego ya salen en plataformas o la merch primero se vende ahí. Sabino también hace mucho eso con sus Patreons y les manda newsletters y les manda canciones. Y la raza paga, güey. Está chido. A nosotros nos ofrecieron eso con Desierto, pero te acuerdas que no lo hicimos porque por la percepción. Prejuicios. Cómo se iba a ver. De que como los güeyes de Panda... me van a andar pidiendo feria. Me están pidiendo feria y son independientes. Es que creo que también... Pero es que no es que te estén pidiendo feria. O sea, no, es un... O sea, como es una cosa fan, por otra. Wey, dices, pues qué chido tener cosas como únicas y preferenciales, güey. Sí, el tema es esa exclusividad, güey. Ese es el tema de que, güey, voy primero, güey. Ese sentimiento de VIP, cabrón. Por ejemplo, yo en algún momento como... O sea, hace unos 10 años, era del fan club de Wizard, güey. Y se me hacía bien verga, güey. O sea, porque pagas una membresía, güey, y haz de cuenta que anualmente te mandan... en primer lugar, te mandan un kit de merch. O sea, pagando la membresía te mandan un kit de merch que no está a la venta, güey. Que con cosas así como con dibujos, te mandan una carta firmada por ellos, güey. O sea, era algo como chido, güey. Y te mandaban, por ejemplo, a mí me mandaron un vinil con 2 canciones que no salieron, güey. Me mandaban como maquetas de las canciones que no existen. Y la neta estaba bien verga, güey. Eso está chingón. Y decías como, pues la neta está bien chido, está chingón, que puedas. Y, por ejemplo, si eres parte del club de fans, también a eso lo podrían hacer en Negro Pasión. Si eres parte del club de fans, puedes entrar a una subtienda dentro de la tienda con merch exclusivo de Wizard. Ok. Sí, sí, hay mucho que hacer por ahí, güey. No, hombre, también lo tiene. Trent Reznor de Nine Inch Nails hacía eso de que mandaba... antes de que existieran los stems, ¿no? De que escuchar los stems por aparte para hacer remixes y todo eso, lo ofrecía gratis en su página de internet y te hacía como diferentes packs para artistas. Bien, bien padre, güey. O sea, sí. Radiohead también en una playera, sacaron una playera edición especial y venía con un pedazo de la cinta con la que grabaron el disco. Puta. Y era un pedacito así, pero le daba un extra... Un toque exclusividad, cabrón, güey. Y creo que solo lo vendían para fans también. Sí. Qué chingón, güey. Pues habrá mucho que hacer. Qué chingón cerrar con el tema de la merch. ¿Hay algo más que quieras, de lo que quieras hablar o agregar o así antes de...? ¿No? Güey, al Chile... Güey, que me inviten otra vez, güey. Muy padre, al Chile. Gracias por venir, güey. Gracias a ustedes. Se nos hizo, güey. La neta, son de esos capítulos que hablamos más del negocio. A mí me encanta porque pues es en donde yo me enfoco, güey. Yo cero la artisteada. Y a mí me encanta escuchar a alguien que... venga y nos tira un poquito de la realidad de la que se vive detrás de cámaras. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Tu sinceridad. Sí quiere decir algo que se me olvidó decir para las bandas. Planeen a corto plazo. Eso es clave, güey. Porque cuando planeas a largo plazo te frustras bien, cabrón. O sea, si estás pensando en el Vive Latino y estás pensando en discos de oro y estás pensando en Grammys... Güey, te vas a frustrar y te la vas a pasar mal. Piensen en corto, güey. O sea, hagan planes... a corto plazo. Obviamente está bien tener ambición y está bien querer comerte al mundo, pero siempre la planeación tiene que ser a corto plazo, sobre todo cuando estás empezando. Yo quiero decir que sí, viéndolo de este lado, sí hay una falta de managers en México. Entonces, Arturo anda buscando manager. No, y lo digo, sí, o sea, lo digo también por esa parte de haber buscado y de venir de todo eso. Yo creo que sí hace falta... Y pues das cursos de vez en cuando. Doy 2 al año. Das dos al año. Si lo ven por ahí. Sí, chicos, inscríbanse. Pues, no hay mejor curso para más que aquí el señor. Es una industria bien padre, güey. Bien bonita. Es una industria de bandidos a veces, pero, güey, no hay nada más emocionante que una industria dura, pero bien bonita, güey. Bien padre, güey. Entonces, sí. Yo los incito a eso y muchas gracias, güey. Gracias a ustedes, de verdad. Estuvo con madre. Esto fue un capítulo de Sellout, el podcast de Negro Pasión. Hasta la próxima, amigos. Gracias.